Bé, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per haver vingut. Pels que no em conegueu, sóc el degà de la facultat, el meu nom és Carles Singla, i simplement unes paraules de benvinguda i d'agraïment en el Jonás Trueba, que serà qui pronunciarà la lliçó inaugural d'avui. A més, és una lliçó especial perquè té lliçó i té pel·lícula. I sabeu també que el Jonás s'incorpora com a professor a la facultat, cosa que ens omple d'alegria. Però jo no voldria enrotllar-me més, només donar-vos les gràcies a tots per la vostra presència. Segur que gaudirem molt tant del que ens explicarà com del visionat de la pel·lícula. I donar la paraula al Fran Benavente com a director dels Estudis de Comunicació Audiovisual, que és el que correspon a aquesta lliçó inaugural d'avui. Gràcies. Fran? Gràcies, Carles. Com sabeu, això és un acte com de benvinguda, d'inauguració, per tant, benvinguts, gràcies per estar aquí. Estem molt contents, no? Estem molt satisfets, perquè sabeu que aquesta lliçó inaugural doncs normalment se li demana a una persona de prestigi, però a més nosaltres sempre tractem de buscar algú que pugui transmetre alguna cosa, no? Que tingui una capacitat de transmissió, no? I en aquest cas doncs estem molt contents perquè amb el Jonás Trueba sentim que per molts motius és algú que ens és i que us ha de ser molt proper, no? Proper perquè, primer perquè ens agraden molt les seves pel·lícules, cosa important quan es tracta d'un cineasta, però sobretot per com són aquestes pel·lícules, com estan fetes, no? Pel·lícules que tens la sensació de que estan atravessades pel present, per l'experiència, per les emocions, que estan en diàleg amb el real, amb la realitat, no? Que estan fetes amb el nostre entorn, que estan fetes amb amics, que estan fetes entre amics, però que a més, a banda d'això, jo diria, estic segur, són pel·lícules que per altra banda denoten o fan veure algú que realment estima, ha vist, és un bon espectador de cinema, és un bon lector, no? És un bon... algú que coneix la literatura, però en cap cas no són ni pel·lícules ni cinematogràfiques, ni, vull dir, referencials, ni són pel·lícules literàries, al contrari, no? Són pel·lícules vives, són pel·lícules, insisteixo, com atravessades per l'experiència, fetes amb el que un ha viscut, amb el que un sap, i em sembla que per aquest motiu han de ser pel·lícules que en siguin i ho siguin a vosaltres molt properes, no? Pel·lícules simples, insisteixo, simples que no vol dir, o senzilles que no vol dir simples, no? Sinó fetes amb els mitjans que un pot reunir, dels quals un pot disposar, insisteixo, moltes vegades filmades amb els amics, no? O entre amics, o pel gust de compartir el cinema amb els amics. Això és important perquè això ho podem fer nosaltres també, podeu fer vosaltres. I fetes, almenys aquesta és la sensació que jo tinc, com en gran llibertat, no? És fent realment el que un vol fer. Evidentment amb unes limitacions, amb uns condicionants segurament, però fetes amb llibertat i amb això, que amb aquest concepte que està una mica pervertit, si voleu, però que penso que aquí és real, fetes amb independència, no? És a dir, sense servitud, sense obediències de cap tipus, no? I ara ho parlàvem també, potser aquesta independència també es tradueix en la manera de presentar, de donar a conèixer, de fer circular la pel·lícula, no? Potser una mica al marge dels canals oficials o dels circuits oficials de distribució, que potser també permet que la pel·lícula, com especialment l'última pel·lícula, Los exiliados románticos, però em sembla que amb Los ilusos ja va ser així també, doncs tingui una vida més llarga, una vida millor, no? Que les pel·lícules, moltes vegades aquest tipus de pel·lícules tenen una vida dolenta, curta, miserable, no? I que no es mereixen realment. I en canvi, aquesta manera permet que tinguin una bona vida, o una vida interessant, com a mínim, i sobretot que nosaltres puguem gaudir d'aquesta vida, que puguem accedir amb aquestes pel·lícules. Pel·lícules que parlen de joves, no? O postjoves, però joves, al cap i a la fi. Joves que, jo què sé, que parlen, que estimen, que desitgen,
pel·lícules sobre l'amor, pel·lícules sobre l'avorriment, pel·lícules sobre voler fer cine, pel·lícules sobre voler fer cine i no poder-lo fer, o no atrevir-se a fer-lo, o no posposar el moment de fer-lo, pel·lícules sobre parelles, pel·lícules sobre coses que tots nosaltres hem conegut i que em sembla que vosaltres també coneixeu, no? I de nou, per això em sembla molt important, no? És aquesta idea de treballar amb les coses que coneixem, amb els llibres que hem llegit, amb les cançons que ens agraden, les pel·lícules que hem vist i amb les coses que volem fer amb els nostres amics, i amb això es pot fer cine, no? El cine és una mica, és el que passa, no? És el que t'inventes perquè això sigui possible, per fer circular alguna cosa entre tot això, no? Després també, bueno, m'apuntava aquí, no? El sentim proper, o penso jo que és proper també per la seva joventut, no? Que ja sabem que això no és un valor en si, però bueno, no sé, és una persona força jove, molt jove, i no tant, però déu-n'hi-do, el jove que ets, és més jove que jo, que ja has dit, i té, bueno, doncs no sé, ha fet ja 3 pel·lícules, has fet guions, has estat guionista, una novel·la, no? Bueno, les pel·lícules, totes les cançons hablan de mi, Los ilusos i la que veurem avui, Los exiliados románticos, la novel·la Los... Les il·lusiones, no? Que és una mena de què? De diàleg, de... Sí, unes notes... Notes, bueno, una novel·la que s'ha de llegir segurament després o abans o en companyia de Los ilusos, de la pel·lícula. No sé, ha fet videoclips i fa mil coses i col·labora, i ho vam veure, no? I alguns vam tenir la sort d'estar en aquesta jornada sobre els 10 anys de cinema en curs, que és aquest projecte pedagògic amb el qual sabeu que estem agermanats, o en tot cas ens hi sentim també molt propers, i també hi participa, no? I per tant és algú que es preocupa per la pedagogia del cinema, per la transmissió. Bueno, i en aquest sentit, diguéssim que com en últim lloc diria que sentim que és algú molt proper, perquè ho serà realment, perquè ho és ja, en el sentit que aquest any s'incorpora com a professor, com a docent dels estudis, com a un dels professors tutors dels tallers de treball fi de grau en l'itinerari de direcció i realització. Llavors, bueno, em sembla que és molt important que nosaltres hem vist molt clar, quan dic nosaltres, dic tots els que estem implicats, el Gonzalo de Lucas, el Jordi, Balló, tots els que estem, diguéssim, implicats en això del treball fi de grau, hem vist molt clar, vam veure molt clar que era una bona peça, que era una bona persona per fer allò que volem fer. O sigui, que les seves pel·lícules d'alguna manera poden ser un model, hi ha molts, però poden ser un model de les coses que volem fer, però sobretot més que volem fer, que podem fer, o que podem i volem fer, no? I que pot ser algú que ajudi realment a que aquests projectes de pel·lícules siguin pel·lícules possibles, pel·lícules que ens agradin, pel·lícules que desitgem veure com a espectadors, no com a companys de classe ni com professors que avaluen, sinó pel·lícules que desitgem veure com a espectadors, no? I em sembla que la seva experiència, que és llarga, tot i que, insisteixo, jove, doncs ens serà molt útil per això, i estem molt contents de que així sigui. I després us explico, tampoc per no allargar-me gaire, us explico, perquè sempre dic que no m'allargaré i després m'allargo, us explico una mica la història d'aquesta projecció, de com, per què volíem fer una projecció també, i després, perquè sempre que portem un cineasta ens agrada mostrar, finalment l'important són les pel·lícules, no? I aquí hi havia l'oportunitat, i després aquesta pel·lícula és una pel·lícula estiuenca, ens agradava aquesta idea, en algun moment vam voler fer una sessió de cinema gaire lliure, que no va poder ser, i ens agradava aquesta idea de posar una mica d'estiu, ara que ja estem a la tardor, perquè en l'estiu sempre som més feliços i ens ho passem millor, i ens agradava la idea aquesta de poder acompanyar les paraules del Jonas, sobretot en presentar la seva pel·lícula, i que després en puguem parlar d'aquesta pel·lícula, eh? Amb aquesta idea, fa temps que li donaven voltes al Santi Fillol, també professor de la casa, va ser
un dels instigadors i bueno, segurament quan fem el col·loqui el convidarem també a que vingui aquí amb nosaltres perquè en certa manera ell va ser el primer que va pensar en tot això, no? Bé, i finalment només dic que el títol de la lliçó, Habitar el cine, bueno, doncs no sé, que amb aquesta la guerra de Serge Janer, no? Que deia que el cinema és com una gran casa, no? I llavors en aquesta gran casa del cinema hi ha moltes estances, hi ha moltes habitacions, ens agraden totes, o ens agraden moltes, però avui volem conèixer aquesta que habita el Jonás, perquè em sembla que pot ser un bon lloc per viure, no? Per viure-hi. I bueno, volem que ens expliqui com s'hi viu, com es fa, com s'habita, perquè potser descobrim que realment en el lloc aquest que ell habita, que és el cinema, és un lloc on es viu millor i que potser s'apropa, s'assembla més als nostres somnis, no? Ja que de somnis també van les teves pel·lícules. Doncs res, gràcies a vosaltres i tot teu, Jonás. Gràcies a tu per estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, Fran, y bueno, muchas gracias a la universidad por invitarme y por acogerme. O sea, me quedo solo, ¿no? No, pues, de repente me he sentido... No, es que la verdad es que impresiona un poco este auditorio, así con que seáis tantos y tan jóvenes. Creo que me estoy empezando a sentir viejo, ya esto se me agota, el cuento este de la juventud. Se va a acabar hoy aquí, me da la sensación. Lo voy a enterrar aquí charlando con vosotros. Pero bueno, que es un verdadero placer pues bueno, que me concedáis este rato hoy y también poder, sobre todo, proyectar la película después y poder compartirla con vosotros y que podamos mantener un pequeño diálogo después, si queréis, si os surgen cosas que penséis, dudas y también reclamaciones y... alegaciones, también todo lo que queráis. Y nada, pues bueno, efectivamente fue hace tiempo que Santi Fillol, que es profesor aquí y amigo, pues que había visto la película y él también me insistió, tenía ganas de ponerla aquí, de un poco que pudiéramos hablar y compartir, y luego pues Fran lo ha, digamos, concretado hoy. Y nada, en realidad es hablar un poco antes de la película, no tanto de la película como quizá de todo esto que ha apuntado Fran muy bien y que en realidad, no sé, puedo intentar concretar o intentar matizar alguna de esas ideas, ¿no? que él ha puesto sobre la mesa para vosotros, esa idea de compartir el cine, ¿no? y de habitarlo, ¿no? Sobre todo esa idea del cine como espacio, como lugar que me gusta, la verdad, mucho pensarlo así, aunque pueda sonar así, no sé a priori si sabemos a qué nos referimos, pero voy a intentar explicarlo por lo menos desde mi propia experiencia, ¿no? Como decía Fran, pues yo hasta ahora, digamos, he dirigido tres largometrajes. Empecé en el cine más como guionista, ¿no? Y sintiéndome así bastante guionista. Y de hecho me sigo sintiendo así bastante guionista y por eso las últimas películas que he dirigido las hago sin guión, porque un poco siempre pienso que es como mi manera de controlar mi tendencia natural, ¿no? Hacia un cierto clasicismo a la hora de contar historias, ¿no? Y entonces pues intento como ponerme esas dificultades, ¿no? Hasta ahora, bueno, la verdad es que yo también he tenido cada vez, digamos, soy más consciente de un cierto privilegio que he podido yo tener. Yo no he sido estudiante de cine como sois ahora vosotros, ¿no? Y por un lado, bueno, como me da bastante envidia, ¿no? Como esta, digamos, asistencia que tenéis a un programa universitario de cine. Yo he tenido otro tipo de suerte, que era la de crecer en una familia de gente que hacía cine, ¿no? de cineastas, no solo mi padre como director, sino pues también otras personas alrededor de la familia que trabajaban en diferentes cargos, digamos, ¿no? de lo que era el cine. Entonces el cine, digamos, en casa ya era casi como un elemento bastante cotidiano, ¿no? de la vida real, donde podías pues asistir, digamos, al día a día, ¿no? De gente que está pensando en hacer películas o que las está haciendo, que las está viviendo, con lo que eso supone de alegrías, decepciones, de riesgos y de cosas. Siempre he pensado que eso de alguna manera pues me ha dado una cierta ventaja a la hora, sobre todo, de... Siempre he pensado como de desacralizar el cine, ¿no? Porque también luego hablando con más gente que te vas encontrando, ¿no? Tus amigos, ¿no? Que llegan al cine de otra manera, ¿no? No desde esa vía tan directa que has podido tener tú, sino que han llegado
pues a través de otros lugares, o gente que le gusta el cine en general, siempre he tenido como la sensación de que a veces el cine pesaba demasiado como la propia idea del cine, ¿no? De hacer cine, ¿no? Y casi como algo un poco inalcanzable, un poco demasiado aparatoso, a veces hasta un poco esa cosa que sigue teniendo cada vez menos, quizá, y yo creo que para bien, pero esa idea del glamour, ¿no? Del cine, y como muchas veces nos acercamos al cine desde, yo pensaba desde un lugar, veía un poco equivocado, ¿no? O sea, poco real, ¿no? Y sobre todo que era una mirada hacia el cine, ¿no? De mucha de esta gente que un poco les paralizaba o que les hacía pensar que no era para ellos, ¿no? Que era como algo de muy difícil acceso, ¿no? Y digamos que yo, pues, en ese sentido, siempre creo que he tenido esa suerte, ¿no? De que lo he visto como algo más cotidiano, ¿no? Más donde le quitas ese glamour, es un poco el día a día, es un oficio más, ¿no? Que has visto cómo trabaja gente y tal. Y luego también, desde ese lado también privilegiado, ¿no? De haber crecido, pues, también con una posibilidad de acceso, ¿no? al cine, ¿no? Más allá de las personas que lo están haciendo, ¿no? Y que pueden ser tu familia y tal, también, pues, la posibilidad de que eso te brindaba, pues tener una buena videoteca, tener bastantes películas en casa que estaban allí, que podías ver, y que de alguna manera tampoco nadie te estaba diciendo como hay que ver esto y tal, estaba allí y de alguna manera tú podías consultar, ¿no? Poco a poco ibas descubriendo por ti mismo, ¿no? Todo esto son reflexiones que un poco me he hecho después, porque al principio no eres tampoco muy consciente de eso, para ti es natural, ¿no? Hay películas, las coges, las ves, no sabes muy bien cuándo sucede, o a veces incluso me ha llevado a preguntarme, ¿no? Porque me lo preguntan directamente, ¿no? ¿Hasta qué punto haces cine porque en tu familia se hacía o lo has heredado en cierta forma y tal, ¿no? Y claro, luego siempre he pensado que es verdad que esa pregunta estaba ahí, que no me importaba hacérmela y que de hecho estaba bien hacérmela, que de hecho creo que cualquier cineasta debe estar preguntándose, ¿no? Todo el rato por qué hace cine, ¿no? Y que es una pregunta además que tiene que renovar, ¿no? Que tiene que seguir haciendo, ¿no? Haciéndose, ¿no? O sea, es decir, no pensar, o sea, es decir, preguntándose a uno mismo hasta qué punto ha generado su ilusión de una manera verdadera y si esa ilusión o esa llama que tiene se mantiene viva, ¿no? Porque es verdad que a veces hay gente que se le apaga, ¿no? Hay casos que eso sucede, ¿no? Yo recuerdo una vez que me quedé en casa y mi padre se fue a una cena o algo así, me dijo, quédate si puedes y me das a grabar, porque en esa época todavía pues era VHS, ¿no? Y entonces pues muchas veces le tenía que dar al rec, ¿no? Para grabar la película que iban a poner. Y me acuerdo que me dijo que quédate y le das a grabar a esta película que van a poner a las 11:30. Y luego me dijo como yéndose como, bueno, y si quieres al final, o sea, si quieres quédate a verla que a lo mejor te puede gustar, ¿no? Yo debía tener ahí yo creo como 11 años, una cosa así, y obviamente entonces estás viendo muchas películas pero no has pensado realmente sobre esas películas, ¿no? Sobre el cine. Y esa película que vi esa noche, que quería grabar y que me quedé viendo, era Laura, de Otto Preminger, que es una película que luego he descubierto a su vez que a mucha otra gente también le ha despertado en cierta forma la pasión por el cine, ¿no? Antes citaba a Fran a Serge Danet, que es un crítico francés, escritor, no es un crítico, en realidad es un cineasta que hizo cine escribiendo, ¿no? Digamos, ¿no? Y escribiendo las películas con una pasión muy contagiosa, ¿no? Y que yo creo que para muchos de nosotros ha sido importante. Pues este Serge Danet decía que eso, que había un tipo de películas que en un momento dado te prenden, ¿no? Como que en un momento determinado de tu vida, y además él situaba un poco esa edad en un momento concreto, seguramente entre la adolescencia, una cierta juventud, ¿no? Donde ves una película y de repente algo se activa en ti, algo vibra, algo tal, y de alguna manera te empuja, ¿no? A empezar, digamos, a vivir el cine de otra manera y a interrogarlo, ¿no? Y a buscarlo y a sentir otro tipo de curiosidad, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la jornada de Cinema en Curs, que citaba también antes Fran, pues hubo una charla maravillosa de José Luis Guerín, y él también, ¿no? Habló de eso, ¿no? De cómo ciertas películas en su adolescencia, ¿no? Y tal, y hay una cierta juventud, ¿no? Él decía hasta los 20-tantos años, ¿no? Que supongo que es la edad que tenéis muchos ahora, donde, digamos, podía suceder, ¿no? Digamos, ese tipo de vibración con determinadas películas. Bueno, en mi caso fue Laura. No sé muy bien explicar por qué que tenía esa película. Luego lo he pensado y creo que hay algo fascinante en su propio mecanismo de ficción, de lo que tiene detrás. Seguramente también la fascinación, digamos, del personaje que interpreta Jean Tierney, que no sé si habéis visto la película, pero deberíais verla porque es maravillosa. Tiene algo que te hace hacer preguntas y que te hace darte cuenta que hay alguien detrás que ha creado ese mecanismo, ¿no? Que ha, digamos, elaborado esa película, ¿no? Que ha
Y ese es el momento que te haces esa pregunta, es cuando empiezas a intentar ya no solo ver las películas para que te entretengan y que pases un rato, sino que las empiezas a preguntarte como qué hay detrás, quién está detrás, ¿no? Y en ese quién está detrás, pues yo creo que surge un poco, ahí es donde digamos tú empiezas a posicionarte también como cineasta, ¿no? No sé por qué me he puesto a hablar de esto, porque perdonadme, pero yo básicamente es que soy una persona que nunca sé de qué hablo y lo voy descubriendo mientras hablo, ¿no? Entonces había tomado unas notas, pero en parte no las entiendo porque las tomé en el tren ayer viniendo y, en fin, bueno. Quería decir eso, que para mí esa idea, digamos, de compartir el cine, ¿no? Que era lo que estábamos también hablando en las jornadas de Cinema en Curs, es básicamente ahora lo que más me fascina y es donde creo que está el partido, ¿no? Más allá de las películas que hacemos, es cómo las compartimos, ¿no? Y en el fondo compartir una película, sobre todo cuando es una película tuya, es pues bueno, cómo la vas a llevar hacia la gente, ¿no? Es decir, cómo vas a... Muchas veces los cineastas hacen la película y se dan la vuelta y se ponen a otra cosa y un poco la dejan en manos, digamos, de otras personas, distribuidores, exhibidores y tal. Y en este caso yo siempre he sentido la necesidad de también estar ahí, digamos, un poco hasta el final, porque era un momento decisivo, que era cómo tú quieres compartir la película con la gente, ¿no? Y más allá de eso, creo que además es que las películas... tienen que ver con eso, o sea, es decir, ya la propia película para mí es una cuestión de compartir, ¿no? O sea, yo siempre, cada vez lo veo más así, ¿no? Veo las películas como algo que compartimos, ¿no? Con la gente, la película que vais a ver ahora, con sus defectos, con sus irregularidades, pues surge de esa necesidad de compartir ciertas cosas con los amigos mientras la haces, esas vivencias, pero luego con las personas que entiendes que van a ver la película después y donde, digamos, creas un espacio, digamos, ¿no? de compartir, ¿no? Donde pones allí pues muchas cosas que a ti te gustan, ¿no? Sentimientos, sensaciones, emociones, amigos, risas, o sea, todo lo que estás poniendo dentro de la película, digamos que en mi caso son cosas que yo amo, que me gustan y que quiero compartir, ¿no? En parte con las personas que quieran estar allí, ¿no? Entonces, cada vez veo más así, digamos, hacer las películas, ¿no? Entonces, es decir, que es una manera de entender el cine que tiene más que ver con ese espacio que creamos, ¿no? Pensar la película no tanto como una historia. Yo creo, siempre tengo la sensación, y cuando a veces estamos en clase con gente que está empezando, que seguimos viendo quizás demasiado el cine como... lo reducimos básicamente solo como a, por ejemplo, una historia, ¿no? O cuántas veces, ¿no?, hablamos con gente que va a ver una película y la juzga básicamente en función de... pues me ha entretenido o no, o está bien contada o no, o está bien interpretada o no, ¿no? La historia está bien... Y creo que eso a mí cada vez, digamos, como que me afecta más, ¿no? Me rebelo más contra esa idea de dejar el cine solo en eso, ¿no? Creo que el cine es mucho más que eso, es también una historia, es también entretenimiento, por supuesto, pero creo que es muy importante que tenga todos esos otros valores, digamos, que también de compartir eso que os decía antes, ¿no? Ritmos, melodías, sensaciones, contradicciones, no sé, rugosidades, o sea, creo que está lleno de otras muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, creo que ver una película así... Para mí es más honesto, ¿no? Digamos, una película dura X minutos y esos minutos que compartes con la gente tienen que ver como con una casa, ¿no? A mí me gusta ver el cine como una casa, como un espacio, como un lugar que tú creas, ¿no? Al final el espacio es ese y digamos que durante un rato, lo que dura la película, la gente, digamos, la invitas a pasar ese espacio, ¿no? Y yo como espectador muchas veces digo, me gustan esas películas en las que me instalo, ¿no? Es decir, en las que me gusta estar... Y me da un poco igual hasta qué punto qué me están contando, ¿no? Simplemente estoy más o menos a gusto allí, o a lo mejor no exactamente a gusto, pero quiero seguir allí hasta el final por algún tipo de curiosidad o algo que se me despierta adentro, que me está interrogando, y ahí quiero estar. Y hay veces, pocas, ¿no? Pero sucede a veces también que sigues en esa película después de la película, os habrá pasado seguro, ¿no? Como una película que de alguna manera algo tiene que os emociona y que la seguís pensando y que seguís estando en ella, ¿no? Y la seguís casi construyendo vosotros después de haberla visto, e incluso a veces necesitáis volver a verla, ¿no? Y entonces de repente descubres que no era exactamente lo que recordabas, sino que ya es otra cosa, que se ha convertido, y tiene esa cosa tan, tan emocionante el cine que a mí me gusta mucho, ¿no? Pensar en eso, el cine como espacio, como lugar, ¿no? Y como tiempo compartido, ¿no? Luego, digamos, hay algo que me parece como importante decir, y supongo que es también a lo que se refería Fran y que tiene que ver con lo que se intentaba decir al principio de,
de cierta idea del cine que tenemos, que a veces es más frustrante que otra cosa, ¿no? Es una, algo que también me obsesiona un poco, ¿no? Y sobre todo con gente a veces que estamos empezando, porque yo considero que estoy empezando también, que es la idea de no quedarnos en el camino, o sea, de que las frustraciones no nos paralicen, ¿no? Creo que parece que el cine está lleno siempre como de muchas piedras en el camino, ¿no? Y que hay, a veces parece que hubiera como demasiadas excusas para no acabar haciendo las películas que quieres hacer, ¿no? Y a veces parece que nos parapetamos, ¿no? en esas supuestas excusas para quedarnos más tranquilos y no hacerlo, ¿no? Y yo creo que siempre, por eso digo que, lo que me va guiando cada vez más creo es intentar hacer películas que a su vez inviten a los demás a hacer películas, ¿no? O sea, de hecho, la película que vais a ver luego, pues me gustaría pensar que la veáis y digáis, pues si este ha hecho esto, pues yo también puedo hacer una película, ¿no? Si este gilipollas tal, o sea, y más allá de eso, es que creo que realmente es el mejor elogio que te pueden hacer, ¿no? Es decir, bueno, me ha dado ganas de hacer una película, no parece algo tan difícil de repente, ¿no? Sino que hay películas que podemos admirar mucho, pero que básicamente no nos invitan a hacer películas, ¿no? Yo, eso siempre con mi padre alguna vez lo decía, nos reíamos, ¿no? Que decía, joder, ¿por qué François Truffaut siempre decía que Ciudadano Kane había despertado muchas pasiones cinéfilas y había convertido a mucha gente en cineastas? Y realmente es sorprendente porque tú ves Ciudadano Kane y la ves y dices, bueno, efectivamente es una obra maestra, pero yo nunca voy a poder hacer esa película a priori, ¿no? Y tal, o sea, como que te dan ganas de huir en dirección contraria, ¿no? O sea, como, en cambio, quizás ves Los 400 golpes, ¿no? Que es la primera película de Truffaut y sí que es una película que tiene esa cosa, porque seguramente porque es más imperfecta, seguramente porque no está hecha con la vocación de hacer una obra maestra, de hacer una gran película, sino simplemente está hecha desde la necesidad de hacer una película, de contar una historia pequeña, personal, íntima, que a él le apelaba, no decir voy a contar la gran historia del gran personaje, ¿no? que puede ser Kane, sino voy a contar la historia de un chaval que más o menos se parece al que era yo, y la voy a contar desde mi vivencia y desde donde pueda, ¿no? Un poco, ¿no? Y como pueda, ¿no? Y entonces, efectivamente, al final te encuentras con una película que sigue viva hoy, que palpita, que la vemos y que tiene algo que, no sé, que a mí me dan ganas de, o sea, sales y te dan ganas de hacer, ¿no? Cosa que no sé si Ciudadano Kane genera eso, ¿no? Bueno, esto es como una cosa que seguramente es muy relativa a lo que estoy diciendo, que tiene que ver también con una defensa a veces de hacer, del arte, ¿no? Que tiene más que ver también a veces con esa idea del arte termita, ¿no? De que a veces las mejores películas a veces son las más pequeñas, ¿no? Son las, a veces está en el gran cine, puede estar también en la serie B, puede estar también a veces en películas menores o en películas que no son claramente obras maestras, pero sin embargo contienen ese germen, ¿no? Esa invitación al cine, ¿no? Y yo un poco pues intento, o sea, me veo claramente ahí, o sea, primero de todo porque no considero que sea capaz de hacer películas perfectas y como que eso me va interesando cada vez menos, no tengo esa ambición, ¿no? Tengo la única ambición de intentar ir haciendo las películas que yo pueda hacer buenamente, que surjan más o menos de una necesidad concreta, de un momento y de unas circunstancias, ¿no? Truffaut decía eso también siempre, ¿no? De que él soñaba con esas películas del mañana, con ese momento, digamos, decía, donde llegará un momento, claro, esto lo decía en los años 50, donde era realmente difícil hacer una primera película, ¿no? Acceder, digamos, ¿no? A que te dieran el dinero para hacer una película y los medios para hacer una película, ¿no? Ellos empezaron a romper esa dinámica con las nuevas cámaras que surgían en esos años, ¿no? Con las cámaras más ligeras de 16 y tal, pero él ya soñaba con un día que decía eso, en el que las películas del mañana serán un acto de amor, ¿no? Y hablaba de eso, ¿no? De decir, y las harán gente y harán películas para sus amigos y contarán pequeñas historias, sus historias con sus amigos, sus amores, las cosas que le pasan con su familia, su calle, sus barrios, ¿no? Y se harán esas películas y serán, decía, como cartas escritas a mano, ¿no? Y las haremos con esa misma facilidad con la que podemos escribir una carta entonces, ¿no? Bueno, pues parece como que ese tiempo es hoy, ¿no? O sea, y viene siéndolo, ¿no? Ya desde hace un tiempo, ¿no? Tenemos la posibilidad de hacer películas con esa caligrafía, tenemos más dispositivos que nunca, ¿no? Para hacer esas películas y yo creo que es un tiempo en el que podríamos decir como que no hay excusas para no hacer películas, ¿no? Antes quizás sí lo había, pero hoy ya no, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, yo defiendo mucho el cine que nos ha tocado vivir, ¿no? Que es el de hoy, que es este cine, ¿no? Porque además el cine, eso se habló un poco ayer también, ¿no? Que ha tendido muchas veces a la melancolía, ¿no? A la nostalgia, al añorar tiempos pasados, la edad dorada del cine, todo eso ha cambiado, ha acabado. Hay como una tendencia, ¿no? También a la muerte del cine, ¿no? Las salas se acaban y tal, y es verdad que
que hay muchas de esas cosas que nos preocupan a los que estamos haciendo cine y que os deben preocupar a vosotros que estáis empezando también a hacer cine. Pero bueno, yo soy más de los que piensa que con todas sus dificultades el cine es mejor hoy y es más interesante estar en el cine hoy que hace unos años, donde probablemente había menos libertades, había más censura y había un acceso básicamente más difícil al cine, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucha suerte de vivir la época que nos ha tocado con todos sus problemas y que simplemente tenemos que pensar y cómo hacer ese cine hoy, ¿no? Básicamente. Y bueno, en cómo hacer ese cine hoy, yo creo que bueno, pues cada uno tiene que encontrar básicamente su manera, ¿no? No sé, tengo la sensación de que... Bueno, no sé de qué tengo la sensación, voy a beber agua. Tengo mal pulso, o sea, no es que esté tan nervioso, es que mi pulso es así, normalmente. Bueno, en esa idea del cine que nos ha tocado vivir, yo creo que podemos estar cómodos, estar felices y cada uno tenéis, digamos, que encontrar vuestra manera. Eso es a lo que digamos, yo os invitaría y os invitaría después a debatirlo después de Los exiliados románticos, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos Todas las canciones, que fue mi primera película, yo la hice digamos, como cumpliendo lo que en ese momento se suponía que debía ser el ideal, digamos, de cualquier cineasta que estaba empezando. Hacer una primera película que tienes como un productor más o menos instalado, que en este caso era Tornasol Films, que es como una de las grandes productoras españolas. Hicimos una película rodada en 5 semanas, con un equipo técnico bastante considerable, para entendernos, de unas 20 y pico, 30 personas. Luego teníamos una distribuidora que era Alta Films, que ahora ya no existe, pero que entonces era como la distribuidora pues independiente, más o menos mejor que había, la más grande de las pequeñas, para entendernos. Y dentro de que fue muy difícil llegar a eso y conseguir hacer esa película así, una vez la hicimos, pues podíamos estar felices, ¿no? Como de haber cumplido esa especie de ideal, ¿no? Que os decía. Y lo que yo me encontré fue una cierta... decepción, ¿no? De ver también cómo de repente te encontrabas solo, ¿no? Después de haber hecho la película, no tenías casi con quién hablar. Efectivamente, había unos tipos que la distribuían, pero parecía que tu película les daba más o menos igual porque había otras muchas películas que tenían que distribuir. Casi como que estuviesen obligados a proyectarla, ¿no? A tener que distribuirla y el del cine también. Y allí no había como nadie con quien hablar ni nadie que se preocupase de que esa película, incluso cuando más o menos la película se veía que podía tener un cierto público y tal, daba igual, ¿no? Te quitaban de la sala porque había que poner otra y estaba pactado así. Bueno, no sé, como que eso me generó a mí ya una primera frustración que me hizo, digamos, como ir tomando otro camino. Entonces, en la siguiente película que afrontamos, que era Los ilusos, decidimos ya producirla nosotros mismos, constreñirnos mucho, o sea, es decir, renunciar ya directamente de salida un poco a buscar un productor grande que a su vez luego iba a llevar ese proyecto a buscar las subvenciones, a buscar el dinero de las televisiones, digamos, a buscar el camino habitual de lo que suele ser una financiación de una película. No por nada, sino porque en ese momento no me apetecía esa espera. No me apetecía, digamos, como estar pendiente de que alguien me diera una luz verde en un despacho para que yo hiciera una película, ¿no? Yo quería hacer una película y sentía que tenía que hacerla y básicamente lo que hice es ir quedando con el mismo equipo con el que veníamos de haber hecho todas las canciones. Digamos que reducimos ese equipo a la mínima esencia, a los jefes de equipo, ¿no? Estábamos yo, un director de fotografía, un director de arte, una figurinista, un sonidista y una persona de producción. Y ese equipo, digamos, nos juntamos, teníamos ganas de hacer una película y nos permitimos además el lujo de hacer una película que ni siquiera sabíamos exactamente qué película iba a ser, ¿no? Decidimos que simplemente empezábamos, ¿no? Y así fue, digamos que la película la fuimos construyendo a lo largo de 7 meses, íbamos rodando con una... Teníamos una vieja cámara de 16 milímetros, pues como pasa siempre en el cine, ¿no? Que son que las viejas cámaras parece que ya no sirven, ¿no? Estaba ahí en un armario de un tío mío que hacía documentales y que ya pues estaba rodando con cámaras digitales hace tiempo y tenía esa vieja cámara de 16 con latas que nos fueron prestando algunos amigos o que el propio laboratorio nos daba porque ya estaban caducadas y no podían vender a otros rodajes, a otras producciones. Y estuvimos rodando con más o menos, creo que fue en total unos 5.000 metros de película, que es bastante poco, durante 7 meses.
pero en días sueltos, cuando teníamos tiempo libre. Sabíamos que no íbamos a, digamos, a vivir de esa película, cada uno teníamos nosotras otros trabajos, otras ocupaciones, y entre tanto íbamos quedando en fines de semana, mañanas, tal, y no sé qué, íbamos rodando. Rodamos en total como unas 22 jornadas, creo que fueron, repartidas en 7 meses, que en realidad fueron como medias jornadas. O sea, nunca rodábamos más allá de una mañana o una tarde, nunca rodábamos más de 6 horas, porque la única cosa que nos dijimos es no caigamos en el error de pretender hacer como una película sin dinero, digamos, o bajo estas circunstancias, pero como si sí tuviéramos ese dinero, ¿no? Que eso es otro problema, ¿no? Que es esa cosa, mucha gente a veces como queriendo hacer una película que no puede hacer, claramente, ¿no? O intentando que la película parezca una cosa que no es, ¿no? Teníamos claro eso, y teníamos claro que cada día que terminásemos el rodaje teníamos que querer volver al día siguiente a rodar. Y eso parece una tontería, pero muchas veces en estos rodajes, digamos, voluntaristas, acaba que la gente acaba rodando 16 horas seguidas y no duerme y se acaba cagando en todo, ¿no? De cómo me he metido en esto y tal, que me voy a mi casa, ¿no? Yo tenía como mucho esa obsesión de que la gente, de que estuviéramos todos bien, de que estuviéramos felices rodando, yéndonos a casa con ganas de volver el fin de semana siguiente o 3 días después o 4 semanas después, ¿no? Y así hicimos la película. Y la película estará mejor, estará peor, pero básicamente para nosotros fue muy importante porque nos generó una especie de tranquilidad con nosotros mismos, de un cierto orgullo, una necesidad. A partir de ahí fundamos una pequeña productora, que es con la que hemos hecho esta nueva película que vais a ver ahora, que se llama Los exiliados románticos, que en realidad es el mismo equipo otra vez, incluso repiten actores, pero digamos, no intentando copiar el mismo modelo, sino haciendo otra cosa, ¿no? Es decir, mientras que Los ilusos se rodó en 7 meses, con días salteados, como os he contado, esta la hemos rodado en un viaje de 12 días, donde hemos rodado más o menos unos 10 días, en realidad muy pocas horas, porque la mayor parte del tiempo entre llegar a los sitios, gestionar y tal, pues a lo mejor han sido 5 o 6 días de rodaje puros, podríamos decir, de una película normal. Entonces, la película que vais a ver, claro, tiene muy pocos planos, está hecha así, de nuevo no está hecha con guión, está, digamos, construida sobre la marcha, de una manera distinta a Los ilusos, que yo creo que se construye más en el montaje, ¿no? Porque precisamente había toda esa dilatación del tiempo, esos 7 meses que nos permitían reflexionar, y esta, digamos, no tenía esa reflexión. Era una película más espontánea, más instantánea, de rodaje, casi de escritura en rodaje con la cámara, ¿no? Yo me gusta decir que es así porque lo siento que es bastante así. Y las dos han sido distribuidas de manera más o menos. Los ilusos la distribuí yo mismo como autónomo distribuidor, me di de alta como autónomo y como distribuidor, y fui proyectando la película a lo largo de bastante tiempo por salas de toda España, como si fuera casi una obra de teatro, ¿no? Pues íbamos pactando con sitios, íbamos allí, la presentábamos y generábamos unos coloquios que eran bastante enriquecedores, porque ya no hablábamos tanto de la película, sino que intentábamos hablar del estado del cine en ese momento, de por qué estábamos en la sala los que estábamos, por qué habíamos hecho esa película así, por qué habíamos decidido distribuirla así, por qué estábamos en contra de la distribución un poco convencional, habitual, digamos, ¿no? Y era interesante, porque normalmente la gente que había acudido, claro, era gente que tenía que tener una curiosidad muy alta, no había leído en la prensa, no había una promoción, o sea, es decir, era ese tipo de espectador que no se conforma con lo que le dicen los medios de comunicación que se estrena el viernes, sino que tiene más curiosidad y se entera de que existe esta película, de que la van a poner solo este día o este fin de semana tal, y va. Con lo cual, digamos que generaba, digamos, un debate y un coloquio, yo creo, ahí bastante importante. Los exiliados románticos, en cambio, sí que nos hemos juntado con una pequeña distribuidora, que también eso es importante que los veáis, que los hay, que hay nuevos distribuidores. Es una distribuidora de dos chicos de 25 años que son apasionados del cine, cinéfilos y tal, y que entraron, digamos que aceptaron la locura preciosa de distribuir la película, antes que nada, en cines de verano, en espacios abiertos. Fue una idea que tuvimos porque nos pareció que respondía, digamos, al espíritu de la película, que era un poco lo que os decía antes, de cuando queremos compartir la película hasta el final, no solo cuando la hemos hecho mientras la hacemos, sino también al final con la gente, te piensas mucho cómo quieres que la gente vea la película por primera vez, ¿no? Y nos pareció que era muy bonito que esa película se viera al aire libre, en espacios abiertos, incluso perdiendo la calidad que muchas veces tienen ese tipo de proyecciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí en Barcelona pues, se proyectó en el Gandulas, ¿no? En el CCB, ahí con las tumbonas y tal. Y en otros muchos sitios de España la fuimos proyectando así. Obviamente, hoy la vais a ver en unas circunstancias muy diferentes a las que yo considero un poco las ideales, ¿no? De ver la película. Con esto lo que quiero decir es que, bueno, la película fue bien, o sea, es decir, esta gira nos permitió. Elegimos una ciudad por semana, durante todo el verano se iba viendo. Esto le gustó a algunos medios de comunicación. Nos iban llamando y al final lo que ha generado es que la película, las salas de exhibición normales se han interesado por ella
y estrenamos hace unas semanas, de hecho en Barcelona todavía sigue, creo, en la sala Sunset y en los cines Girona, lo cual es bastante heroico, bastante insólito, porque estrenamos en más o menos unas 18 ciudades, 20 y pico copias, porque los cines pidieron la película. O sea, nosotros no teníamos tampoco el propósito de ni de tantas copias, ni de tantas salas y tal. Esto lo cuento porque es un ejemplo, creo, bastante insólito de cómo a veces tú haces algo sin tener una estrategia, esa aspiración, digamos, de... Digamos que hemos vuelto al redil, o sea, nos salimos como de la carretera principal, hemos dado una vuelta un poco larga y un poco rara para volver a llegar a esas salas normales, ¿no? Porque ellas de repente nos han querido programar. Luego nos cuento, o sea, no es un cuento de hadas, luego la mayoría de esas salas, que es lo que pasa, que duras un día, o sea, una semana, muchas salas pequeñas es muy difícil sobrevivir. Pero bueno, los espectadores que han estado interesados en esas ciudades en poder ir a ver la película han podido ir a verla, ¿no? Y hemos tenido muchos más espectadores, miles de espectadores que jamás habíamos calculado, lo cual, bueno, pues creo que es hasta... Es romántico, pero que creo que lo cuento porque invita, o sea, a pensar en una cierta esperanza, ¿no? De que se pueden hacer cosas honestamente y que en ese sentido te puede ir bien y que te puedes quedar exactamente en el lado opuesto a lo que os decía antes, que era la frustración, ¿no? Creo que es lo importante. Esto para terminar, y ya pasamos a la peli si queréis, básicamente es decir que el cine es eso, es producto de nosotros mismos y nuestras circunstancias, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Son películas que se han hecho bajo unas circunstancias y están absolutamente condicionadas por eso. Y creo que eso es lo mejor que tienen, que lo más bonito que tienen, que la mayoría de sus aciertos, las cosas que a mí me gustan realmente de estas películas, no son tanto las cosas en las que yo me he empeñado, como las cosas que hemos sabido, digamos, yo y el equipo, digamos, que las construía, hemos sabido aceptar, asumir, integrar, hacer nuestras, ¿no? Circunstancias que tienen que ver con, primero, esa falta a veces de medios, o sea, estas películas hechas con muy pocos medios. Esta película que vais a ver ahora, por ejemplo, está hecha con una camarita de fotos, con una cámara Lumix. Es todo luz natural, o sea, no hay iluminación artificial. 6 personas de equipo, los actores, poco más. Y realmente no necesitábamos más. Lo que había era esas circunstancias, esos azares, digamos, que uno convoca. O sea, un director yo creo que básicamente es alguien que hace una serie de elecciones previas, ¿no? Que es decidir hacer esta película en concreto que quieres hacer, que más o menos vas pensando, decidir un tipo de gente con la que quieres trabajar, eliges una cámara con la que quieres, eliges unos días, eliges unos actores, eliges unos, no sé, unas cosas que se te pasan por dentro y que sientes que quieres contar, y te citas allí unos días, unas horas, y allí inmediatamente van a empezar a pasar cosas que algunas de ellas, muchas, no las controlas, que obviamente son producto de todas esas elecciones previas que tú has hecho. Pero lo importante, digamos, es un poco huir de esa idea de... Para mí, importante, de la película demasiado pensada, demasiado precocinada, porque me parece que puede ser muy frustrante de nuevo, ¿no? Que al final no te encuentres con la película que tú habías imaginado exactamente, ¿no? Sobre todo eso, si no eres Orson Welles o no eres Steven Spielberg y tienes, y me parece que ninguno a priori lo somos, toda esa cantidad de, digamos, de parafernalia para poder hacer la película exacta que habían pensado, y además incluso estoy seguro que ellos tampoco nunca hacen esa película exacta que han pensado, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho que veáis la película así, un poco con esto que os he contado, que penséis que el cine, digamos, en ese sentido... puede hacerse también, digamos, en cualquier circunstancia, y que lo único importante es aceptar y asumir esas circunstancias y hacerlas tuyas y hacerlas buenas, básicamente. No sé si, porque se va a hacer muy tarde, ¿no? Sino para luego tener rato para preguntas y para... Bueno, os pediría simplemente como última cosa, algo que me parece también importante, que es que seáis majos, en el sentido que seáis generosos con la película. Porque si no, probablemente, si no sois generosos, no ya con esta, sino con las que veáis, si no sois generosos con la película, luego, ¿cómo podréis, de alguna manera, pedir que lo sean con las vuestras, ¿no? O sea, yo es algo que también... ¿cómo podréis desear eso, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Cuando estás empezando a pensar el cine, no sé, a veces tendemos a ser demasiado prejuiciosos, a tener las ideas como aparentemente demasiado claras, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que me interesa, de lo que no me interesa. Y básicamente eso lo que nos va haciendo es nos va cerrando, nos hace peores espectadores y entonces seguramente nos hace peores cineastas, ¿no?
Y yo cada vez tengo más las intento, porque es difícil, porque claro que por supuesto todos acabamos generando nuestros prejuicios y nuestras ideas preconcebidas y nuestros apriorismos y tal, pero intento como resistir a eso, ¿no? Y intentar abrirme, ¿no? Y ser generoso como espectador para luego también poder hacer, para luego poder hacer películas un poco generosas y un poco, bueno, para que pensar que el público puede ser generoso conmigo. O sea, creo que en esto tiene que ver un poco con una especie de confianza mutua, ¿no? Es decir, yo creo que, no sé, que uno tiene que confiar en que hay alguien ahí después que va a ver tu película y le gusta, y que tienes que hacer las películas de alguna manera desde esa idea de la confianza, ¿no? Confiar que hay espectadores que van a disfrutar con eso, ¿no? Al final, lo que os decía al principio, ¿no? Son películas que están hechas con esa idea de compartir, con lo cual la película más o menos está llena de pequeñas cosas que nos íbamos encontrando por el camino y que nos gustaban. Y básicamente se compone de eso la película, o sea, de esas cosas que nos gustaban y que ahora compartimos, digamos, con vosotros, y a lo mejor algunas nos gustan, por supuesto, no pasa nada. Pero bueno, me parece importante como hablar de tener esa especie de fe en el cine, de tener fe como espectadores, de, no lo sé, o sea, de que seáis un poco también eso, capaces de ver el lado bueno, ¿no? Porque siempre las películas tienen algo que puede ser interesante o que podéis hacer vuestro, que os puede ayudar para vosotros después. Que eso no tiene exactamente que ver con el juicio de la película, ¿no? Que creo que que en realidad es menos interesante y no nos lleva mucho a ningún lado. Entonces, bueno, defender eso, básicamente el cine como un arte posibilista, como un arte materialista, posibilista en el sentido de que lo hacemos con las cosas que tenemos al alcance de la mano, con las cosas que son nuestras circunstancias, y no, digamos, el cine que no podemos hacer. Este es el cine que yo puedo hacer, ¿no? Entonces me gusta poder compartirlo con vosotros, y además soy feliz haciendo este cine, o sea que espero que algo de esa felicidad se os contagie. Y luego, cuando termine la película, si no habéis huido durante la proyección, vuelvo y hablamos. Es muy corta, dura solo 70 minutos y nada más. Yo creo que podría hablar mucho, pero que voy a decir muchas tonterías en el fondo. Así que muchísimas gracias a todos y mucha suerte este año, y que os vaya bien. Está como Los Ilusos, básicamente se ha valido de un globo chino de 2 euros que ha usado muy poco, en escasos momentos, ¿no? Y yo le he visto incluso pegar servilletas para a veces filtrar la luz de las lámparas, os lo juro. O sea, que es Laura Renau ha hecho el vestuario básicamente tirando de su propio armario y del de los actores o de amigos, ¿no? Y los actores no tienen ese guión, y yo mismo pues no tengo muchas de las cosas que normalmente se supone que tienes que tener, ¿no? Y Miguel Ángel Rebollo tampoco ha podido prácticamente intervenir. Lo que sí que ha hecho es una labor de búsqueda de localización conmigo importante, ¿no? Es decir, que todos ahí hemos renunciado, o sea, hay como una serie de renuncias muy fuertes, digamos, de lo que es lo que podría ser el desempeño de esas funciones habitualmente, pero que esa renuncia ha sido, o sea, que la renunciamos todos con bastante alegría, ¿no? Sabiendo que en este caso, bueno, vamos, lo que os decía antes, ¿no? Vamos a intentar como ponérnoslo a favor, trabajar desde ahí, ser muy conscientes de esto es lo que tenemos, este es el presupuesto o el no presupuesto, y no nos vamos a engañar, no vamos a trabajar como si lo tuviéramos, ¿no? Sino con lo que hay. Y desde ahí pues se intenta pues ser eso, ¿no? Estar bien, estar a gusto trabajando con eso, con ese poco que tienes, estar a gusto, ¿no? Hay algo muy bonito en la peli, ahora la estaba viendo, ¿no? Y es que da la sensación de que trabajas como los músicos, Jonas, ¿no? Un músico sabe que este disco lo quiere hacer de estudio y que quiere tener músicos sesionistas, pero también sabe a veces que le apetece hacer un disco más de maqueta, más garajero. Y si uno mira todas las pelis de Jonas, todas están muy, muy sólidamente cerradas. O sea, se parecen a un disco o a un LP que tiene como una unidad y una solidez muy, muy clara. Entonces, siempre que uno la escucha hablar, dice, bueno, los personajes no tenían personajes, y yo no veo personajes más definidos en todas las pelis de Jonas que en esta peli, ¿no? Que son clarísimos y concretos. Y creo que tiene un poco ese norte de los músicos, ¿no? De sí transmitir una idea muy, muy clara. Y a diferencia de un Pedro Costa o esta gente que necesita un aparataje teórico tremendo, Jonas está haciendo algo muy, muy parecido. Haber salido de la carretera, pues haber empezado a trabajar un modelo de producción propio, ahora está a medio rodar su próxima peli, digamos, con lo que va ganando de sus pases, va empezando a rodar las que viene,
y sin ninguna necesidad de artificio teórico ni de discurso crítico que lo sustente, nos empieza a pasar un poco al revés, ¿no? Nos contagia unas ganas de hacer y se lo ve sano a todo el proceso, que eso es como una muy linda noticia. Creo que hay una pregunta. Hay una pregunta, sí. Que cuando te refieres a que trabajas sin guión, ¿cómo puede salir una escena tan, para mí ha sido bastante, o sea, ha sido mágica, como la de la ovación y la educación? ¿Hay un guión previo, la improvisaste y cómo? Claro, sí, es que es verdad que esto del guión, o sea, cuando decimos no hay un guión, normalmente te refieres a lo que solemos entender por guión, que imaginamos siempre como el guión encuadernado que has estado escribiendo varios meses o a veces años y tal. Eso desde luego no lo hay, o sea, no había nada en papel. Pero claro que hay, o sea, siempre hay un guión, ¿no? O sea, el problema es pensar el guión siempre de la misma forma, ¿no? Que es esa especie de objeto encuadernado, que es maravilloso y que yo admiro mucho ese guión, y es lo que os decía antes, que no me he explicado creo muy bien. Yo vengo de una cierta, creo, tradición bastante clásica de lo que es la construcción de las películas y ese pensamiento que es una película, es un guión bien escrito, lo hablaba antes, ¿no? Esa idea de una película es algo bien estructurado, bien escrito, bien dialogado, que tiene las partes, que tiene todo eso. Me he criado mucho con eso y he vivido mucho ese cine y lo sigo admirando, y el oficio del guionista y tal, y me considero y lo he sido, ¿no? Entonces lo que pasa es que tanto en esta película como en la anterior no he querido escribir el guión antes, no sé, o sea, a veces también porque no tengo tiempo. O sea, eso me pasa mucho, que ahora me doy cuenta que hay un tipo de películas que están condicionadas por mi falta de tiempo y no tengo ese tiempo de estar escribiendo muchos meses y tal. Pero es verdad lo que decía Santi, dice, luego se ven personajes, y claro, porque todo acaba, acabas construyendo, vas dando forma durante el rodaje. Cuando os decía antes que siento que esta película, no miento si digo que ha sido escrita con la cámara, es porque, por ejemplo, ese tipo de secuencia es bastante loco. Normalmente una secuencia como esa, que en la peli dura creo que casi 10 minutos, ¿no?, la de la cena, a lo mejor en un guión normal, si lo hubiera escrito, esos diálogos que hemos visto probablemente a lo mejor podrían ser 14 páginas de un guión de esos convencionales, ¿no? Y normalmente en un rodaje normal pues a lo mejor hubieran sido 2 días de rodaje solamente dedicados a eso. En este caso no estaba escrita y se rodó en 4 horas. Muy loco y muy kamikaze, no recomiendo hacerlo. Porque fue bastante complicado, bastante loco. Lo que hicimos es sentar a todos los actores alrededor de la mesa, y lo que yo que sí que tenía claro era, de alguna manera la fui escribiendo en mi cabeza, todos esos diálogos. Entonces, los senté, pensé mucho, lo primero, en esa casa, en ese tipo que habitaba esa casa, que era Jim Haynes, que me apetecía que estuvieran sentados en esa mesa comiendo, y tenía claro además que yo quería filmar una secuencia de cena, de comida, de compartir, donde se hablara de muchas cosas, de todo y de nada a la vez, y se entremezclasen los temas. Eso lo tenía bastante claro. Y entonces, con esas ideas claras, sí que pensé mucho cómo sentarles, dónde se sentaba cada uno. Y luego ya a partir de ahí lo que íbamos era hablando, muy concentrados, estuvimos a lo mejor como una hora diciendo, bueno, pues yo veo así la secuencia, chicos, es, pues Luis, tú empiezas hablando y le dices a Francesco que está muy buena la comida, Francesco, tú le contestas, tal. Entonces nos lo fuimos contando así, en medio de todo eso, o sea, yo siempre lo iba como cerrando bastante y ellos alguna vez me decían, ¿y no te parece que diga también no sé qué? No digas, o sí. Vale, tal, no sé qué, pum, pum, pum. Entonces, de alguna manera, echamos ese rato muy concentrados todos en un poco contarnos la escena por orden, y a partir de ahí empezamos a rodarla más o menos por orden. Y en ese ir rodándola también fue cambiando y fueron apareciendo diálogos o cosas que en un primer momento habíamos dicho se fueron quitando, lo que sea. O sea, la verdad es que esa secuencia en concreto fue muy kamikaze. O sea, como todas muchas cosas de esta película, luego lo pienso y digo, joder, no sé si a lo mejor era... pero bueno, eso hace que también haya, para mí lo más bonito, por ejemplo, de esa secuencia es cuando se quedan callados, que hay un momento, no sé si has visto, que termina de hablar Vito, ¿no?, de lo de Salou, ¿no?, y hay un momento que se quedan como así callados, y me gusta ese momento porque en las películas no lo sueles ver, ¿no?, que es porque está todo tan lleno del guionista, que lo ha escrito todo tan bien, que parece como que no puede suceder ese tipo de momento, ¿no? Y ahí es que realmente nos quedamos ahí un poco colgados, y me parece que es muy bonito, y de hecho se escucha el camión de la basura, no sé si aquí se ha apreciado, pero es un camión de la basura que meto yo después en montaje, porque me parece que enfatiza ese momento de, pues has dicho esto y ahora de qué hablamos, ¿no? Y nos hemos quedado, pues bueno, y entonces alguien aparece y se pone la otra a contarlo de que quiere tener un bebé, que va a tener un bebé, o sea,
es todo muy, muy disparatado y está construido así como... Y también hay que decir que todos los que están sentados en esa mesa ya en este momento son amigos, vamos, nos conocemos, vamos teniendo una convivencia, entonces surgen muchas cosas que están diciendo, son cosas que yo sé que ellos pueden defender. O sea, no les pongo en una situación a estos actores demasiado compleja. O sea, la complejidad es que tienen que decir cosas que a veces han dicho ellos en la vida real, a veces lo han dicho la noche anterior, se lo hago decir, no exactamente de la misma forma. Y luego creo que hay una cosa que a mí me interesa, como de rasgo de dirección, que obviamente no es lo mismo cuando un actor tiene que decir un diálogo que ha leído 5 meses antes y que lo ha leído 250 veces y le ha dado 250 vueltas y te ha hecho 250 preguntas que tú has contestado seguramente de 250 maneras distintas. Es muy diferente eso, que a veces está bien, a decirle en el 2 minutos antes vas a decirle te quiero mucho, estoy encantado de esto que has dicho es genial, lo que sea. O sea, como que le tiras la frase y casi que la tiene que coger en ese momento, casi no le da tiempo a pensar y boom, ¿no? Y ya la tiene que devolver. Entonces, eso genera a veces que se trabuquen, que duden, que no digan exactamente la palabra que tú le has dicho que diga, porque no la ha podido a veces ni retener entera la frase. Y lo que hay es un acuerdo de que no pasa nada si eso no es exacto. O sea, yo les pido bastante exactitud, no hay improvisación de ningún tipo en la película. Siempre no les dejo vendidos. Cuando vamos a rodar el plano, le digo lo que tiene que decir y lo que va a hacer, y él lo habla conmigo y lo hablamos, y tenemos esa especie de afinidad y de acuerdo donde él sabe, el actor sabe que lo que importa es como un cierto espíritu, ¿no? De cómo eso tiene que ser dicho, de cómo está él en esa situación. Eso sí que lo hemos hablado y como que tenemos claro eso. Pero a partir de ahí entendemos que hay un margen de error, que es un error que buscamos también y que vamos viendo, ¿no? Y que vamos a ver si repetimos y tal, ¿no? Entonces, bueno, con eso no sé si te contesto. Y has dicho que no hay guión, y que, bueno, que hay guión pero no escrito, pero lo que sí que se va encontrando es una especie de estructura como clara, ¿no? Igual que ves personajes, también ves... Claro. ¿No? Cada chico, cada tipo, es una estructura, claro, es una estructura, es muy determinada por el viaje, por el rodaje, ¿no? Así como Los ilusos, que da la anterior película, esto que os contaba que le hicimos en 7 meses, y eso hizo que fuera una película muy de montaje, que se encontró la forma en el montaje y la estructura en el montaje, no estaba previamente. Esta, en cambio, tiene una estructura que surge en rodaje por la propia necesidad de la cronología del viaje, la geografía, y entonces al final por eso es una película tan línea recta. Así como Los ilusos daba como vueltas así un poco concéntricas, que yo creo que viene dado por su fragmentariedad y por todo el rodaje. Esta es una película muy, muy lineal, muy sencilla, porque no había también otra. O sea, es decir, yo me obligaba, claro, llegabas cada noche y un poco ibas pensando como la película que estabas haciendo, y ahora viene esto, y ahora viene lo otro. Y digamos que, bueno, pues la estructura surge de ahí, ¿no? Es decir, bueno, pues son tres... De hecho, la película en realidad surge de una noche en un bar... que nos emborrachamos bastante, Luis Parés, ¿no? El que se afeita la barba, Vito y yo. Bueno, como veis, tienen sus propios nombres en la película. Eso no quiere decir... O sea, eso fue un tema, por ejemplo, que lo decidimos ya en Toulouse. O sea, es decir, empezamos a rodar sin saber cómo se llamaban los personajes, para que veáis un poco el tema, ¿no? Y ya en un momento como que se tenía que decir, cuando llega ella y dice, hola, estoy buscando a Francesco, ese fue el primer momento que fue como... se tomó la decisión de que, y él es Vito y él es Luis, y ellos dijeron, pero en serio y tal, no sería mejor, porque esto puede crear unas confusiones y tal, y aceptaron muy generosamente llamarse como se llaman ellos en la realidad, aunque obviamente no son ellos en la película, se parecen en cosas a ellos pero en otras muchas cosas no, y aceptan eso, o sea que hay también una generosidad muy grande, ¿no? Y ¿por qué me he ido hacia este lado? Claro, no sé. Bueno, por construcción de personajes es bonito eso que cuenta, pues si uno mira Los ilusos y mira esta peli, las pelis de Jonás un poco hacen, a la inversa que algunos cineastas, hacen más bonitas las pelis anteriores de Jonás. La última de Jonás hace que veamos con más cariño las anteriores de Jonás. Y claro, tiene el lujo de poder estirar un personaje y llevarlo de Los ilusos aquí, ¿no? Vito sigue siendo más o menos lo mismo y la gente... empieza a contar anécdotas de Vito como si hubiera tenido una borrachera con él, ¿no? Ven las pelis y cuentan, el tío este que dice la carta en francés, o el tío al que perseguía a Javier Rebollo por la Filmoteca de Madrid. Entonces empieza a haber una barrera muy, muy cerquita. Yo que he ido a alguna fiesta de estas, es más divertido en las películas que en las fiestas reales. Entonces empieza a haber una vivencia muy, muy cinematográfica. Claro, exacto, ¿no? Lo que quería decir era, sí, hay esa vivencia que la incorporamos y es verdad. Y lo que quería decir es que
cuando decía que esto surge en parte de una noche de medio borrachera y que está bien reconocerlo, poniendo las cosas un poco en su sitio. Obviamente la película que acabas haciendo está muy lejos, porque pasan muchas cosas después, de esa noche. Pero sí que es verdad que la justicia es esa. O sea, esa noche surgió la película, de estar entre amigos, de estar riendo. Luis empezó a chapurrear en francés. Bueno, de hecho, Claudia estaba esa noche. Lo grabamos en un vídeo y tal. Y entonces Luis, no, vamos a hacer una película de esto y tal. Y al día siguiente él me llamó varias veces, me insistió mucho. Y yo, claro, porque normalmente nosotros mismos no damos importancia a por ejemplo, a las tonterías que aparentemente decimos en una noche con amigos. Parece siempre que la gran película se te tiene que ocurrir, no sé, ¿no? Mirando un folio en blanco muy intensamente durante muchos días, o paseando, ¿no? Oyendo a Bach, o, no sé, paseando por un monte y tal. Y la verdad es que muchas veces es normal, y yo entendería que es lógico en vosotros, que una película surja de estar como locos en la noche, porque además la noche tiene esa cosa que dispara muchas cosas a veces que no aparecerían jamás de otra forma, ¿no? Y entonces esa noche dijimos muchas chorradas, muchas tonterías, pero quedó algo, una semilla en esta película, que era la risa de Luis, claramente, que es para mí muy importante en la película, todas las veces que él se ríe, esa risa que es como, dices, ¿de qué se está riendo? Pero te dan ganas de reír, ¿no? Pues eso es muy importante en la película y surge ahí, en esa noche. Y cierta cosa con el idioma y la broma tal, y la idea de Francia. O sea, la idea de Francia surge de él empezando a hablar en francés, de no sé qué hablaba, no me acuerdo, de no sé. Y claro, Luis tenía otra idea de película, ¿no? Cuando me decía, vamos a hacer esa película que hablamos anoche, bueno, tal, me fue convenciendo y me acuerdo que luego nos juntábamos, seguíamos hablando en algún bar y tal. Y entonces yo, vale, en un momento fue como, venga, sí, ¿no? Pero tampoco estaba muy convencido. O sea, vas dejando que sigan las conversaciones y siga la especulación en torno a la posibilidad de esa película. Pero era muy raro. De hecho, yo estaba en un proceso muy distinto personal de estar medio intentando escribir un proyecto que quería rodar en Argentina. Estaba como muy obsesionado con eso. De hecho, ese proyecto se llamaba Los exiliados románticos, para que veáis lo loco que estoy, ¿no? O sea, que... Y esta película se llamaba, en las bromas, se llamaba La noche africana. No sé por qué. Se decidió en esa noche y era La noche africana. Bueno, y entonces, pero para que veáis que es muy, a veces los procesos muy absurdos, ¿no? Pero escribiendo esa otra película tenía una cierta frustración en esa escritura de guión y tal, de Argentina, y en un momento dado, pues no sé muy bien cómo, o sea, de un poco que me quedé atascado con lo otro y tal, de repente la posibilidad de esa broma que seguía ahí como en el aire de hacer otra película, fue como, venga, pues lo hago. De hecho, me acuerdo que estaba con Santi en Buenos Aires cuando estaba tomando la decisión de, al volver, voy a hacer esto. Nos vamos a ir en este viaje que hemos dicho con Luis, ¿te acuerdas? ¿No? Que te contaba por Francia y tal, no sé qué. Y efectivamente, creo que volví un jueves y salimos un martes de la semana siguiente, muy locamente, y la cosa que fue determinante y fue en ese viaje a Argentina que, y eso es lo que me hizo cambiar todo y encontrar un poco la película que acabáis de ver, fue el título. O sea, fue que de repente dije, estaba como en crisis con esa peli, no sé qué, de repente no sé por qué pensé la otra, esta broma improvisada que se iba a llamar Los exiliados románticos, y ahí es donde un poco no tiene nada que ver lo que estaba pensando en Argentina, en realidad es una película muy distinta, pero de repente ahí en el título, en la fuerza, en el choque, en una serie de broma, de idea y tal, pues encontré que iba a ser esa película de los tres amigos y digamos las tres llegadas, los tres encuentros con las tres chicas. Todo eso surgió del trasvase que hice, como de un título a otro, y luego ya me lancé al viaje y ahí fue como lo íbamos construyendo, ¿no? Porque llamé a Renata, le skypeaba desde Argentina, que es la chica italiana que está en Toulouse, a la que apenas conocía en realidad, más que del Festival de Toulouse, de haber hablado mucho con ella y que me había dicho que Los ilusos no pasaría el test Bechdel, y entonces me lo explicó y yo, ostras, y tal, pues, y le había dicho yo, la siguiente lo pasará. Y entonces lo que pasó es que la llamé y le dije, oye Renata, que voy a hacer otra peli, vamos a pasar por Toulouse, parece ser que sería el 29 de agosto o el, no me acuerdo, y me gustaría mucho que te incorporases como actriz a la película. Y ella me dijo, pero si no me conoces casi, no has visto ningún trabajo mío. Y es verdad, no lo había visto, pero había visto cómo era ella de genial y que tenía algún espíritu, que me apetecía hacer una película donde estuviera Renata, igual que ya sabía que quería que estuviera Vito, Francesco o Luis. De hecho, al principio, porque la idea de la broma de Luis eran Luis y Vito, y me di cuenta que no quería que fuera la pareja.
Entonces decidí que tenía que haber un tercer personaje, ¿no? Que tenía que ser algo impar, y entonces llamé a Francesco. Y bueno, eso surgió que pum, ¿no? Y entonces Francesco me había presentado a Renata, entonces fue como, bueno, pues estos dos aquí pueden tener algo, tal, ¿no? O sea, quiero decir que está hecho muy, muy así todo. Si se fijan, ¿no? Hay una formalización muy, muy fuerte en la peli. Cuando estábamos en Argentina me dijo algo así como, bueno, me voy a rodar, no tengo guión. Y cuando me mostró un premontaje, yo digo, qué mentiroso que es, esto tiene un guión increíble. Si uno piensa, ¿cómo escoge una furgoneta Jonas? Pues elige una que tenga un pisito de arriba, porque ya sabe que la primera vez que lo muestre va a estar Francesco, que es el que te cae mal, que, o sea, es un trabajo de guión clásico a la Lubitsch. Y te dice que no, pero desde que escoge la furgoneta está escogiendo litera. Con unos amigos decíamos que el cine de Jonas es de literas y de cartas. En todas hay literas y cartas. Y en todas hay por esta necesidad de separar a los personajes, por ponerlos a charlar de un punto a otro, en donde siempre, siempre encuentra el momento de lo de Rebollo se lo cuenta Vito en litera, ¿no? Le va eso, esa especie de la verticalidad del cine clásico. Y uno sabe exactamente que si solamente haces la historia de la furgoneta en la película, pues ya tienes un argumento de estos de clásico, clásico, que dices, bravo, ¿no? La primera vez están los tres, la segunda están dos, la última, Vito solo, ensayando francés, ¿no? Claro, pero es verdad que mucha gente, o sea, lo de la furgoneta, pues de nuevo es una decisión que fue como... yo no quería hacer una película de furgoneta, yo no he hecho nunca ese viaje en furgoneta, incluso me daba como cierta cosa, ¿no? Pero bueno, sabíamos que queríamos hacer un viaje de tres amigos que viajaban, entonces, bueno, ¿en qué vehículo se van a mover? Y entonces la primera decisión fue, bueno, tiene que ser un vehículo en el que podemos rodar, es decir, no, que no sea un coche pequeñito. Entonces entra la idea de, venga, vamos a buscar furgonetas para poder poner una cámara. A partir de ahí... me acuerdo que Miguel Ángel Rebollo pues me empieza a mandar modelos de furgonetas, empezamos a decir, bueno, venga, ¿por qué no cogemos una furgoneta de estas antiguas y que sea como que se lo ha prestado a alguien, ¿no? Una familia, tal, no sé qué, bueno, puede ser. Y entonces empezamos a preguntar gente, que amigos que tuvieran furgonetas, y algunos nos mandaban fotos y bueno, tal. Y entonces la madre de Vito, tal cual dicen en la película, resulta que se había comprado una furgoneta con una amiga suya, le hicimos el homenaje de decir el diálogo tal cual, y nos la dejó. Entonces cuando vimos la foto, a priori no me gustó nada la furgoneta. O sea, fue como... es demasiado... parece de cine indie, que yo lo odio. Y que hace que mucha gente diga... esta peli es indie y es por la furgoneta. Porque realmente si lo... sí, sí. Sí, porque es verdad, ¿no? Es como... Y realmente si lo pensáis, el cine indie se construye bajo... Me gusta que digas, Santi, esto de la cuestión formal, porque yo creo que está muy alejado formalmente de esa idea que tenemos del cine indie, que, no sé, podría resumir... como con una cierta idea de cierto esteticismo y la cámara en mano y un tipo de uso que a mí no me gusta. Esto es, si os fijáis, es una película de planos fijos, largos, no sé qué, o sea, algo que creo que rivaliza bastante con esa idea. Pero está la furgoneta. Y cuando la vimos, a Miguel Ángel no le gustó nada porque era como muy cantosa. Y no le gustaba precisamente, o no nos gustaba a mí tampoco, lo de arriba blanco. Era como, tal, esto es que... tiene que ser esto, pero sin lo de arriba, no sé qué. Bueno, pero es que al final fue como, pero es que no tenemos otra. O sea, esta es la mejor porque es la que tenemos, nos la dejan, podemos poner la cámara, tal, la probamos. Y de repente yo pensé, además, muy útil, porque ahí se puede poner el sonidista y va tumbado en la parte de arriba y tal, como efectivamente fue. Y luego me encanta precisamente esa parte blanca de arriba, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando pasábamos por los puentes en Toulouse, si no llega a tener eso blanco, casi ya no se ve la furgoneta. O sea, que al final, y le daba algo cómico, o sea, es decir, la misma furgoneta, si le quitamos lo blanco, parecería perfecta, ¿no? Demasiado guay. Y esto le da algo de comedia, de idiota, ¿no? Que está bien, ¿no? Y efectivamente, y ahí es lo que dijo Santi, encontramos otra idea de estructura que era por no caber, era, bueno, ¿cómo vamos a contar esa cosa que es tan difícil, ¿no? Que lo explicaba Jean-Claude Carrère en un libro, una cuestión de guión muy complicado. ¿Cómo cuentas en una narración los días y las noches, ¿no? ¿Qué cambias de día? ¿Qué pasas? Entonces yo tenía claro... no nos venía muy bien rodar de noche, por el tipo de rodaje que llevábamos, estábamos muy cansados, lo de rodar de noche. Entonces, se me ocurrió contarlo con esta especie de elipsis, un poco como de cine clásico, en realidad, que era, bueno, pues la primera noche vemos que están los tres en la furgoneta, la segunda noche vemos que están dos y dejamos en off a que cada uno piense dónde se ha ido el otro, la siguiente noche ya cada uno, o sea, se queda... solo Luis y Vito, con lo cual eso, Francesco se ha ido con Renata. En la siguiente noche Luis no está y Francesco tampoco, con lo cual dices, bueno, pues están con otros, están con estas chicas y él se ha quedado solo. Es una manera de contarlo un poco así, pero que me gustó, ¿no? Y al final es, de nuevo, eso, cómo encuentras la idea, cómo encuentras el guión, por una mezcla de
circunstancias condicionantes y al mismo tiempo estás trabajando como un guionista clásico, ¿no? Eso. Es justamente cómo la palabra sostiene muchas cosas, pero no tanto la palabra de cuando van hablando, sino la palabra de textos, de libros, de cartas que han estado escritas por alguien y que da la impresión que tú tienes muchas ganas de que alguien las vuelva a decir, de que las diga o que las explique. Y eso yo creo que va, bueno, desde los títulos iniciales, que ya empezamos con un texto, hasta el final. Incluso me ha parecido que es de esas películas que hay que mirar los subtítulos, aunque sepas el idioma, porque están puestos de una manera que están como diciendo quiero mucho este texto y quiero servirlo aquí, y no queda nada pedante, sino todo lo contrario, queda con oye, te necesito que eso sea transmitido. Y creo que hay algo que también sostiene previamente, ¿no? La película, no lo sé. Sí, no. Es toda una cuestión esto con la palabra, porque siempre parece como que está un poco mal vista. Ayer me gustó mucho también, vuelvo a la jornada de cine en curso de Compartir el Cine, que José Luis Guerín hablaba de cómo él había pasado por sus épocas cinéfilas, ¿no? Y entonces la pureza, primero él, ¿no? Pues cuando tenía 20 años y tal, pues él creía en la pureza del cine y que el cine tenía que ser puro e independizarse del resto de las artes y no sé qué, y por lo tanto la palabra era un enemigo, en cierta forma, porque venía de la literatura, otras cosas, y cómo luego contaba muy bonito cómo había ido cambiando y había ido cediendo a ese purismo y cómo hoy se consideraba un espectador en ese sentido como muy ecléctico y tal, y hasta el punto de que acaba de filmar una película que no he visto, que decía donde, que era sobre la palabra, básicamente, ¿no? Entonces, efectivamente, para mí la palabra, no en eso nunca he tenido yo... Claro, yo nunca he sido muy purista, aunque me gustan los cineastas puristas y tal, pero siempre me ha gustado mucho la contaminación, ¿no? Y aparte, en concreto, el trabajo con la palabra me parece muy cinematográfico, mucho, ¿no? Y hay como a dos niveles, ¿no? Por un lado, siempre me gusta mucho que en las películas la gente hable mucho, porque en general me cae bien la gente que habla, no sé. Y luego siempre pienso que las películas con exceso de silencios, que hay muchos casos notorios, me parece que desperdician el silencio en general. Y que las palabras, que una película como La mamá y la puta, que citaba ayer Guerín, que es probablemente una de las películas más habladas de la historia del cine, cuando tiene silencios son los mejores silencios de la historia del cine, claramente, ¿no? Eso por un lado. Y luego que me gusta mucho también que la gente hable, incluso, y además hasta de cosas no necesariamente ni importantes, ni interesantes, ni especialmente bien habladas. De hecho, en esta película seguro que os habéis perdido un montón de diálogos que no habéis entendido qué carajo dicen. Y es que está filmado así. O sea, esa es la intención en el sonido, es que no se tienen algunas cosas por qué entender porque no son tan importantes. Eso por un lado, ¿no? Es decir, es muy bonito el gesto ver a la gente hablando, ¿no? Contándose cosas, ¿no? Entre ellos, ¿no? La gesticulación del habla, o cuando están en ese plano ellos comiendo, que están riéndose mucho y hablan de cosas y no acabamos de entender de qué se ríen, qué están diciendo exactamente. A mí me gusta verles que están hablando y pasándoselo bien, no me importa tanto lo que están diciendo. Y luego está el tema que decías de las cartas, que eso ya es diferente, porque ahí sí quieres fijar las palabras. O el tema de los subtítulos, que lo has dicho bien, y que entronca con todo un tema que tiene esta película con el lenguaje y con los idiomas. En un primer momento, cuando hice un primer montaje, de hecho lo discutí, no sé si ahí está, con varios amigos, yo estaba muy convencido de que no iba a subtitular la película. Y había como una gran polémica, estás loco, eso mucha gente no va a entender cuando hablan en italiano, cuando hablan en francés, cuando hablan en tal, y va a parecer esto es muy elitista, tal, y... Yo lo cuestionaba, ¿no? Alguien me decía como, pero ¿y tu abuela no lo entenderá? Y yo decía, pero yo no hago la película para mi abuela, ¿no? Y ponía así yo como tal. Pero sobre todo lo que yo pensaba era, no quiero poner subtítulos porque me parece que esta película, que creo que vive de una cierta viveza, espontaneidad, va a perder espontaneidad con el subtítulo, porque el subtítulo inevitablemente es algo de a posteriori, ¿no? Que genera tal. Y yo mismo me metí por... Bueno, o sea, me contradije, digamos, porque lo probé en un momento dado y me gustó mucho, me pareció que jugaba, que de repente le daba un toque todavía más casi de humor y que podía hasta jugar con la... como que los subtítulos empiezan como son los subtítulos, pero van subiendo y van cambiando hasta que casi se vuelven un poco como más orgánicos, más dentro de la película. Y además había algo que por un lado me interesaba mucho, de, por un lado las cartas, cómo fijamos las palabras...
el único texto realmente escrito en papel de la película es el papel que se ve en el plano de Vito antes de ir a Luxemburgo, que hace así, le da la vuelta, que luego ya se queda con todos los tachones. Ese es el único texto que obviamente se lo escribí, y él lo estuvo ahí porque no sabía nada de francés y para él era como chino, ¿no? Entonces la camarera que sale al principio le hizo la traslación a cómo sería eso leído, dicho, ¿no? Y entonces él se lo memorizaba y yo le explicaba lo que decía. Y me decía, pero es muy cursi, ¿no? Y yo, sí, sí, claro. Y entonces ahí había como todo un tema que me parecía bonito, que es hacer una reflexión de cómo a veces, depende del idioma, ¿no?, de la lengua, pues somos distintos, podemos ser distintos. Y yo le decía, es interesante que tú vas a poder decir cosas que probablemente jamás dirías en castellano, o no las dirías así, porque quedarías en ridículo y te parecerían bochornosas. En cambio, como no es tu idioma, en francés tal, y nada más no... pues lo puedes llegar a decir, y al mismo tiempo eres torpe hablándolo, seguro, pero al mismo tiempo eres mucho más sincero, porque tienes que ir como a la esencia, pum, ¿no? No puedes dar rodeos, no puedes tomar hacer trucos, ¿no? Eso me gustaba. Y entonces había algo en la película que tenía que ver con la comunicación entre los amigos, pero sobre todo entre hombres y mujeres, y los idiomas. Por eso los que hablan al principio en italiano, me parecía como que eso era la mejor información que podíamos dar de quiénes eran estos dos como pareja. El hecho de que están hablando en italiano, aunque luego con los demás podrían hablar en español perfectamente como hacen, pero deciden hablar las cosas serias que les importan en italiano, ¿no? Y de alguna manera que él intente hablar en francés ahí a ella, obviamente me hace pensar que cuando ha conocido a esta chica, por poco que la ha conocido, no ha hablado con ella en francés. Hablaron en español, que es el idioma que ella sabía hablar. Pero él decide hablarle a ella en francés en ese momento porque es una manera de decirle algo también, el hecho de hablar en francés, ¿no? Y entonces, bueno... me gusta mucho trabajar la palabra o el idioma o tal, así como a muchos niveles. Me parece que puede contar mucho lo que oyes, lo que no oyes, lo que entiendes, el acento, el idioma, el ritmo. Creo que hay ahí... Por ejemplo, otra cosa que fue interesante con ellos, como rodábamos y era todo, digamos, un poco planos robados en espacios que no están cortadas las calles y tal, trabajé mucho con los actores el ritmo, cuidando mucho, por ejemplo, los pasos, las bicicletas, los coches. Por ejemplo, si os fijáis, pues eso, cuando hablan en italiano, ese plano tan largo, pasan muchas bicicletas por delante de cámara, y vimos que es que era aquello, era un festival, porque era un paseo muy bonito y estaba todo el mundo pasando en bicicleta, que normalmente cualquiera dice, hay que cortar o esto es un horror. Y el sonido, eso te determina a decir, no, sí que podemos rodar con las bicicletas siempre y cuando no tengamos montaje, no hay ese récord de sonido. Entonces vamos a integrarlo, y entonces lo único es, vamos a rodarlo así, y lo que vamos a hacer es que los actores tenéis que ser muy conscientes de todo eso y de que están pasando estas bicicletas. Integrarlo en la respiración. Entonces hay un ritmo bonito, hay una cadencia que termina de decir una cosa porque más o menos sabe que viene la bicicleta por ahí, boom, y hay una pausa, ¿no? Boom, y las bicicletas se integran en el relato, igual que al final en el lago me empeñé mucho en que no fuera playa y que fuera lago, pero ese contraplano se intuye que hay un quitamiedos de estos para que pasen los coches, porque me parecía interesante que pasaban coches, que no era un sitio de llegada sino un sitio que se han bajado como intermedio, y que eso estuviera ahí contado. Y de nuevo, igual, era muy molesto. Claro, cuando llegamos allí, me dijo, el sonidista me decía, ¿en serio, aquí, tío? O sea, decía, bueno, es bonito, primero, la mezcla idílica del sonido del agua con la de los coches y las motos. Y luego con las actrices, igual era. O sea, es decir, si cuando te pasa la moto, ten cuidado, o sea, intenta. Y es bonito, cuando le enumera el test Bechdel, dice, tres motivos, uno, boom, se lo dice y pasa un coche, dos, boom, pasa otro coche, tres, boom. O sea, en varias tomas, y en algunas no salía porque nos jodían los coches, porque no conseguíamos integrarlo bien, y esas tomas se fallaba por eso. O sea, marcaba la toma el ritmo de todas estas cosas, ¿no? Es verdad que para mí es una de las cosas que más me gusta de la película, ¿no? Ese trabajo que es como una rítmica, pero que es muy emocional, es muy emotiva, es muy bonita, ¿no? Por ejemplo, cuando pasa también cuando pasa la lancha motora al final. Ah, de, sí, sí, eso me encanta. Eso es, además la has visto antes, la lancha motora, ¿no? Entonces, toda la película está como llena de estas puntuaciones. Sí. Siempre el plano es un poco más largo, sí, antes de cortar, ¿no? Te quedas sobre los árboles o... Totalmente eso. Y bueno, por ejemplo, a mí me encanta la escena de la... cuando se besan los italianos, Francesco y Renata, realmente ves a la gente mirando a la cámara, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces hay como esos dos niveles, la gente, la vida que va pasando y aquellos que están, claro, que están al fondo, y es muy bonito. Me recordaba un poco
lo que hacía Renoir, por ejemplo, en el testamento del doctor Cordelier, ¿no? Cuando llevaba la ficción a la calle, ¿no? y el rollo era, la gente no sabe nada y nosotros montamos nuestra ficción en la calle. Claro. Y lo precioso, lo bonito es cuando las dos cosas chocan, ¿no? A mí eso me encanta. Has citado tres ejemplos para mí muy claros, ¿no? De eso. O sea, por ejemplo, esa lancha parece una tontería, pero esa toma, de hecho hubo varias porque hubo muchos problemas de esa toma del desayuno en el lago en Toulouse, y quizá una de las cosas que pesó en elegir esa toma fue esa lancha. Me parecía muy, muy macarra, o sea, que ayudaba mucho a la película, entonces, valor de producción, ¿no? Y tal, pero aparte de eso, es que realmente es muy bonito, ¿no? Ese final y cómo se giran ellos. De hecho, ahí tuve que tapar porque tuvieron un momento de despiste que estaba pasando esa lancha y hacían como que no pasaba y yo me cabré y les gritaba, ¡lancha, atrás! Entonces, se gira, ¿no? Pues, joder, que te está pasando eso, tío. O sea, no puedes estar... Y entonces al final decides esa toma en parte por esa... Hay otras cuestiones, pero una importante era esa lancha frente a otra toma que nos gustaba, pero que no había la lancha y al corte, a todo, ayudaba. La que has dicho de cuando vienen luego paseando poco después y esos árboles... Pues de hecho tenía un primer montaje que no era, estaba peor cortado, y fue Nuria Eidelman que lo vio y me sugirió alargar un poco ese plano, ¿no? Y fue muy bonito porque efectivamente está muy alargado y es, para mí eso es muy renoiriano, ¿no? En cierta forma, ¿no? Que salen, que pasa un ciclista que mira a cámara, por cierto, y luego la cámara se queda vendida en el aire, ¿no? Un poco flotando entre unos árboles y un azul... Y no sé, te da una sensación de respiro. Y luego el que has citado, que también me gusta bastante en la película, es el plano es en la calle de Toulouse, que es como una de las calles más concurridas de Toulouse. Nos metimos en el lío de rodar ahí y obviamente estaba pasando gente todo el rato y fue una pesadilla rodar eso, fue muy difícil. Y además fue de los planos que me acuerdo de las veces de volver diciendo no lo hemos conseguido. Y luego al verlo después todos juntos nos llevamos un proyector, ¿no? Para ir viendo lo que grabábamos cada día en la pared donde estuviéramos quedándonos a dormir, ¿no? Y vimos el plano y estaba esa toma, ¿no? Y fue como, guau, es muy bonito. Cuando miran a cámara, para mí... Porque ahí piensa así que mucho en Romer, una regla que él establecía para este tipo de rodajes, que él decía, no pasa nada si la gente mira a cámara, incluso puede ser especialmente recomendable y bonito. Dice, siempre y cuando no se paren y entonces estropeen el plano. Dice, pero si pasan y simplemente miran de reojo y te dan por un segundo una sensación de dar una capa más a la película, está... Yo lo acepto, ¿no? Decía Romer, y yo en eso sí que ahí como que asumo esa regla muy, muy feliz, ¿no? Y de hecho ese plano me encanta porque hay un momento en el que están pasando un montón de cosas y yo sé que la gente no sabe dónde mirar, es un plano tan confuso, tan caótico de cosas, ¿no? De colores, de gente pasando, que de hecho hay gente que se da cuenta que los propios actores pasan por detrás de Vito y Luis, de Renate, tal, cuando están nerviosos, y hay gente que no lo ve, entonces es muy bueno esto, ¿no? Y pasan unos chicos, ¿no? Negros que miran así a cámara, que me encanta, que de repente parece como de no sé, de otro cosa, ¿no? Otro género de película, ¿no? De repente, ¿no? Parece de reportaje. Ese plano es muy interesante también porque si os acordáis, ahí suena una música bastante triste. Y creo que es uno de los temas más importantes de la peli. Hay, como toda buena comedia romántica, buena, buena con mayúsculas, es bittersweet, ¿no? Como dicen los ingleses. Y el lado ligero siempre está muy bien contrastado anímicamente con una pequeña tristeza de nunca nos va a salir el amor ideal, nunca nos va a salir, ¿no? Que es un poco la oda al amor efímero de Tulsa. Y ese es un momento bastante clave porque se están dando el beso, pero es un beso un poco derrotado. Y eso ayuda mucho a todo el segundo motor de la peli que lleva el embudo del lago, ¿no? Es que eso, de hecho, o sea, ese plano es complicado por varias cosas. Primero, el hecho de que le dé un beso ahí Francesco a Renata lo decidimos en el momento. O sea, habíamos plantado la cámara y la idea era que pasaban primero Vito y tal, salían de cuadro y los otros llegaban por detrás y de repente nos hacían ver que no entendían dónde estaban los otros. Lo típico, ¿no? Que vas caminando a veces con grupos de amigos y dos empiezan a andar por delante, dos van por detrás y hay un momento que de repente no sabes dónde están los amigos, ¿no? Yo quería eso. Y entonces en un momento dije, os quedáis ahí, y dice, pero ¿y qué hacemos? ¿No? Pues miras adelante, miras hacia un lado de la calle, miras hacia otro, estáis perdidos. Y en ese momento les dije, y entonces le das un beso. Y, ¿en serio? Y tal, porque claro, en ese momento de la película lo que veníamos rodando era que ellos se habían dicho lo que se habían dicho y la cosa había quedado... Y ahí fue como que decidimos, no, y le vas a dar un beso. Y bueno, tal. Y entonces Renata dijo, ¿y cómo reacciona ese beso? O sea, ¿me parece bien o me parece mal? Digo, no sé, ¿tú qué crees? Tal, o sea, empezamos a hablar y entonces pasó, de hecho hicimos varias tomas de eso por muchos conflictos con la gente que sí que se paraba y veía cámara y nos estropeaba el plano. Y esa que está montada en concreto es muy bonita porque ella se ríe.
le da un beso pero se ríe, no sabes muy bien si se ríe de que es ridículo, que yo creo que es un poco eso, después de todo se ríe mucho, ¿no? Y efectivamente hay eso que tú dices, o sea, esa relación para mí es muy confusa, y yo es lo de las cosas que me gustan de la película, que es poder contar una historia en la que no queda claro, en la que un chico llega, le dice a una chica toda esa sarta de gilipolleces que le dice, de la que me siento muy, muy orgulloso, ¿no? De ese plano, de todo lo que Francesco dice al principio, de he tenido miedo, tal, que diga eso, ¿no? Así, y que ella diga, vale, le contraataque, no eres idiota, y que después de eso se den un beso que no sabes muy bien de dónde viene, y que lo siguiente que hagas es verlos, ella dormía en el hombro de él, viajando juntos, y no sabes muy bien si, yo no sé muy bien si son pareja o no, que ya han pasado a otro estado, que es probablemente falso, idílico, y que solo te lo puedes permitir en una película, probablemente, pero que también me parece interesante eso. Y esa tristeza que dices tú contrastada, que ese contrapunto es precisamente de que es la canción de Miren, ¿no? que está cantando, y que realmente era nuestro verdadero guión en ese sentido, ¿no? Que esa canción, le dije, podrías cantar esta, que es una antigua canción de ella, que dice, solo me has rozado, ¿no? Calculamos mal la distancia entre nosotros. Y en el fondo dije, bueno, pues esa es la historia de ellos dos, ¿no? O sea, calculamos mal la distancia entre nosotros, bueno, había esa cosa, ¿no? De las relaciones así a distancia y tal, ¿no? De repente, ¿no? Porque lo que dice la letra, al final las letras de las canciones de Tulsa son los momentos más guionísticos de la película, porque las letras sí que han sido pensadas, elaboradas y tienen un peso emocional y una densidad que solo está en ese trozo, en esos momentos de la película, y ellos escuchando eso. O sea, ellos reflexionan, son de repente personajes que ahí se callan y simplemente escuchan una canción. Eso me parecía también muy importante, ver a los personajes en ese estado. ¿Qué significa? ¿No? ¿O no tiene significado? ¿Tú qué crees que significa? ¿Para ti qué ha significado? No sé, es que es como, no sabes si realmente está, o sea, si realmente les está siguiendo, o si solo está haciendo un tour, o... ¿Sí, no está haciendo un...? ¿Un tour? Un tour, no lo sé muy bien, o sea, de verdad, o sea, esta era otra cuestión durante el rodaje. De verdad, estas cosas que digo, es que a veces parece como que vas de que es así, que no pasa nada porque haya cosas en una película que no sabes. Creo que de hecho es importante, ¿no? Que haya en las películas que hacemos cuestiones un poco que se te escapan. Y esta era la gran cuestión que se me escapaba durante todo el rodaje, que era, y que Miriam me lo preguntaba, decía, ¿qué coño hago yo aquí? Y yo decía, no lo sé muy bien, es como... Me apetecía que estuviera, se vino al viaje, ella, o sea, un poco había... ella me había encargado que hiciera el videoclip de Oda al amor efímero, ¿no? Entonces, yo le estaba dando largas con hacer ese videoclip, le decía yo, es que no sé hacer eso, tal, no sé qué. Luego ella tenía como la idea de tocar canciones por Francia, canciones nuevas, que me había pasado maquetas de lo que iba a ser su siguiente disco. Y al final esa gira se canceló, pero en un momento yo le conté, pues nosotros vamos a hacer esta película por Francia, a lo mejor podríamos coincidir, porque por fechas más o menos queríamos las mismas fechas. Y ella me dijo, bueno, pues yo voy a tocar en Burdeos. Y yo, ah, pues Burdeos, nosotros, a mí Burdeos no me interesa, es que nosotros vamos a Toulouse. Bueno, pues ya si acaso nos encontramos en París. O sea, había esa idea, pero luego ella no le salieron los conciertos y se iba a quedar en su casa. Y le dije, no, hombre, no, pero vente y tal, y te buscamos bares y tocas en bares, que son los que se ven, pues que los amigos nos gestionaban ahí, conseguían un bar para que tocara y nosotros pudiéramos llegar. Era un concierto real donde había gente de Toulouse, tal, y nosotros íbamos con nuestra cámara y nos, más o menos nos situábamos. Hay una parte que está rodada antes de que abran el bar, pero luego otra parte se abrió el bar, estaba la gente, hizo el concierto real y nosotros hacíamos el contraplano de ellos con el fondo, ¿no? Y entonces... como que no estaba muy claro realmente qué significaba, y me parecía como que todas las respuestas eran un poco, bueno, cuando damos respuestas a cosas a veces siempre es un poco decepcionante, por eso te digo que prefiero casi que te quedes con la duda. Yo te puedo dar un poco una interpretación que hago yo después, pero de verdad que no creo que haya como una cosa que te diga, es esto, ¿no? Para mí es como simplemente lo sigue, es raro porque parece que ellos la han estado siguiendo a ella, o ella los ha estado siguiendo a ellos, no lo sé. Y a la vez para mí tiene que ver un poco con lo que decía Santi también, de verla como una película canción, que para mí sí que tiene algo de eso la película, en cuanto a su construcción, su ritmo, su pequeño estribillo. Sí que me gusta verla así, y creo que está muy impulsada por esa canción que suena al final y que suena dos veces antes y se corta, que es Oda al amor efímero, que era el encargo del videoclip.
Y entonces pasó una cosa que era al final, también se nos ocurrió esto de que iba a haber este momento, les propuse a todos, digo, bueno, pues, ¿qué os parece que haya este momento al final que ya rebasa? Tenía dudas yo de ahí si, incluso tuve como la duda de si hacer que estuviera ella en el lago al final, pero pensé que era más bonito de alguna manera que no acabara de cerrarse eso, no de hacer la típica cosa que probablemente si hubiera estado 3 meses escribiendo el guión de esta película, hubiera hecho ese tipo de cosas. Y estoy contento de no haberlas hecho. Por eso digo que a veces cuando no escribes el guión es para frenar tus tentaciones, tu manera de trabajar habitual. Seguro que eso yo lo hubiera elaborado más, le hubiera dado significados, le hubiera dado sentidos y tal, que quería evitar. Quería que la película no fuera por ahí, ¿no? Que se me escapara un poco, ¿no? Que viviera en otros momentos, ¿no? En otras intensidades. Entonces, probablemente si me hubiera construido más ese personaje, le hubiera dado una razón, si hubiera entendido que era no sé qué. Estoy contento de que no sea mucho así y me gusta mucho ese plano, precisamente la sonrisa de ella. Ella iba conduciendo y también fue un momento bonito porque ella iba conduciendo y yo, claro, como es tan seria Miren y sus canciones son tan trágicas, me parece que era bonito el contraste de poner a una cantautora, o sea, a un músico trágico en una película alegre, ¿no? Me parecía que eso era bonito. Y entonces ahí cuando estaba rodando pusimos la cámara en el copiloto y ella iba conduciendo y yo me puse detrás de ella, en el asiento detrás, y le estaba contando total gilipolleces a ver si conseguía que se riera. No sé qué le dije y en un momento conseguí que hiciera eso que se ve en la película, pues lo monté y para mí es un tesoro muy preciado, esa sonrisa, ¿no? Es de las cosas que también me gusta mucho. Obviamente se está riendo de otra cosa, pero para mí en la película, cuando lo vive ahí pegado, de hecho, le hice esa risa, pero se me olvidó y de hecho en los primeros montajes no estaba. Tenía yo, y ya en uno de los montajes, de repente con Marta digo, vamos a volver a ver todo porque rodamos un montón de minutos con ella ahí por el coche y tal, porque había una sonrisa de ella, era un poco lo de Pedro Costa de los Strobe, ¿no? De dónde yace tu sonrisa escondida, ¿no? Que es una película muy bonita de montaje que os recomiendo, que donde dos personas se obsesionan por un supuesto plano donde había una sonrisa que aparentemente luego no está. Pues esto me pasó casi lo mismo, pero por suerte sí que estaba la sonrisa y la montamos. Y para mí ahí la película un poco cierra la aventura de la broma en el bar. O sea, es como que yo creo que para mí ahí, tal como está montado, en realidad es una risa que es como de la propia película, de la situación, de pues lo hemos hecho, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? Y tira para adelante. Y también fue bonito porque ese plano, claro, nosotros no tenemos dos cámaras, era muy difícil de rodar en raccord, de hecho hay veces que habréis visto que no hay raccord, aunque creo que hay unos raccords de luz bastante interesantes en esa persecución final de furgonetas, y hay un sol ahí que entra y sale, que va y viene, que es raro de ver en las películas, siempre como rodamos todo buscando estos raccords de montaje, siempre las secuencias o tienen sol o tienen sombra, ¿no? Pero es raro ver un plano donde se va el sol o aparece el sol. En ciertas películas de Romer lo ves mucho porque deja que el plano tenga esa duración y lo estira, entonces pueden pasar esas cosas, ¿no? Y a mí me parece que esas a veces un sol entrando mientras dos hablan es lo mejor que te puede regalar la vida para dar una sensación de que la película es vida. Es muy difícil que inventemos nada mejor que algo así, ¿no? O sea, que están dos y de repente, yo qué sé, se pone a llover o pasa una nube, ¿no? Y dices, ostras, está pasando, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en la furgoneta era muy complicado porque había raccord directo aparente. Y ahí sí que nos la jugamos mucho, además ya era final de verano, ya se achicaba mucho el tiempo de la luz, y entonces estábamos rodando lo de los chicos y ya veíamos que el sol iba y venía, tal, no sé qué, y era como muy loco todo, estaba empezando a haber muchas nubes, se iba el sol y lo rodamos y se nos fue el sol porque tuvimos problemas y entonces claramente vimos cómo el sol se iba y no habíamos ido a rodar lo de ella. Y Santi Racaja, el director, me dijo, bueno, se ha ido, no lo podemos hacer. Y un poco la regla que nos habíamos puesto en esta película, no volver atrás, no repetir. Y yo dije, bueno, pues tendrá que ser así, yo qué sé, pues no monto, no sé. Pero tuve ahí como una cosa, digo, bueno, pero aunque sea, vámonos al coche, paramos, lo que hacíamos era parar en la estación de servicio, cambiábamos la cámara, la otra furgoneta, y digo, bueno, aunque sea, vamos a rodar, porque mientras rodamos algo, pienso qué puedo hacer para tener otra cosa. Muchas veces en esta película me pasó de tener que estar rodando planos para ganar tiempo. Y la gente era como, ¿pero qué estamos haciendo? No sé, pero a veces tienes que no generar una sensación terrible, ¿no? Entonces, bueno, dices, venga, vamos a hacer esto y sabes que no tiene ningún sentido y que no va a ir, pero bueno. Y entonces esto era como una de esas. Pero de repente estábamos rodando y ya el coche y estábamos tristes en ese momento. Había una sensación de habíamos perdido la luz, habíamos fracasado. Y de repente miro y veo que en el pelo de Miren entra un triangulito de naranja y como pum,
y el sol es que no estaba. O sea, habíamos visto que el sol había desaparecido en la carretera, pero pasó que seguimos recto avanzando, entonces hubo una especie de claridad, como que la carretera cambió y de repente había un tramo muy grande de mucho espacio sin árboles, y entonces como que reapareció el sol que se había puesto, volvió de repente. Y entonces, pum, y yo lo vi en el pelo de ella, y dice, pum, y entonces fue como, Santi, rueda, tal, graba. Y entonces empezó eso que veis, son los últimos parpadeos, que para mí fue como brutal, ¿no? Como le hace así las últimas gotitas de sol. Porque probablemente eso mismo, sin esas rachas de sol, no funciona ese plano, no es montable, ¿no? Del todo, para mí, no sé. Y eso me lo justificó, ¿no? Y de nuevo fue como, hostias, qué suerte hemos tenido de confianza, ¿no? O sea, de habernos subido en este coche un poco a, bueno, a ver si pasa algo. Y pasa. Pero obviamente pasa porque has querido un poco que pase, algo de fe has puesto ahí, ¿no? Entonces, bueno, son esos momentos. Pero no sé. Estoy enredando. Oye, y a nivel de trabajo con los actores, o sea, lo que tiene esta peli es una naturalidad en los diálogos y, bueno, están llenos de eso que decías, ¿no? De dudas, de, ¿no? De frases a medio hacer. Y bueno, integras, por ejemplo, lo que decía Xavier, ¿no? Integras, o sea, la cita literaria o el texto literario, cualquier referencia, y todo pasa con muchísima naturalidad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que muchos de ellos tampoco no son, casi ninguno, casi son actores, digamos, no, bueno, de carrera. Sí, sí, bueno, Vito, algunos, y Vito y Francesco son actores. Bueno, pero, o sea, el único que no es actor ahí es Luis Parés. Pero, realmente. ¿Cómo? Claro, lo que pasa, o sea, es que ¿cómo es has conseguido que eso? No son actores de cine, eso sí que es verdad. Francesco es un superactor de, igual que Vito, igual que Renata, son muy de, han crecido mucho en el teatro. Pero tienen esa, no sé, una cierta predisposición y una cierta ingenuidad. Me gusta mucho porque son actores, por un lado, muy sabios, muy técnicos, con mucha experiencia de actores, pero muy ingenuos y muy verdes como actores cinematográficos. Entonces esa mezcla en ellos me gusta mucho. También eso hace que te acepten cosas y a lo mejor que otro tipo de actor diría, uff, o sea, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cómo no me das esto? ¿Cómo no me das lo otro? ¿Cómo permites que esto, lo otro? A lo mejor te pondrían otro tipo de problemas, no lo sé. La verdad es que ellos en eso son muy locos, muy kamikazes, y básicamente el trabajo con ellos se basa en esa especie de conocerse, de confianza, de provocar, o sea, de, no sé, y también sobre todo de interés mío por es que me apetece mucho hacer una película en la que estén ellos, ¿no? O sea, es como un proceso a la inversa, en vez de pensar tú mucho la película que quieres hacer y los personajes que quieres contar y tal, y entonces luego pensar qué actores pueden interpretar esos personajes, yo lo veo un poco al revés, los tienes a ellos, sabes que quieres hacer una película con ellos y luego pienso qué película hacer con ellos y qué personajes. Entonces, creo que es una manera de llegar que en el fondo todos lo agradecemos, ¿no? En cierta forma. O sea, que eso a ellos les permite. Y luego también es difícil, ¿eh? Porque a veces les pones en situaciones como de tener un poco que reírse de sí mismos, de ridiculizarse, de tal, de... Y bueno, pero es que pasan por... Son escenas muy difíciles, ¿no? Que pasan, sí, por muchos registros, ¿no? Sí. Porque a la vez son cómicos, pero... Y son planos muy largos donde... Vito lo dijo muy bien un día, ¿no? Es como que la secuencia en Luxemburgo, por ejemplo, son 9 minutos ese plano, ¿no? Que es como, bueno, hasta luego, Vito, vamos a rodar, luego te veo. Es como, a ver qué pasa ahí, ¿no? O sea, como que le ve. Entonces, bueno, pues que primero son muy buenos y entienden el tipo de película que están haciendo. Yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, como que entienden muy bien lo que se pueden permitir y lo que no, y que tienen una cierta libertad. Entonces, la presión que tienen no están ahí sufriendo, ¿no? O el sufrimiento que tienen es casi un sufrimiento real en el plano, en la vivencia del plano, que es lo que le pasa a Vito ahí, ¿no? O sea, que tiene como un sufrimiento real de hacerse entender en un idioma que no es el suyo, y ese es su sufrimiento y no otro, ¿no? No está pensando más que en eso, y eso es muy bonito porque es muy real, ¿no? Lo que le está pasando y lo sientes que es así, lo notas y... Sí, de hecho ese plano, por ejemplo, pues él, claro, tenía muchísimas dudas, ¿no? De cómo lo íbamos a hacer, y a mí me parece que hacerlo en plano secuencia es la única manera de que la experiencia física del espectador sea brutal. Esto pasa muchas veces que
que lo pienso, ¿no? Cuando cada vez me pasa más esto y no sé si a veces me preocupa, ¿no? Porque digo, joder, al final no voy a hacer. O sea, como que creo que hay determinadas secuencias y situaciones que quieres transmitir que es muy difícil el montaje, ¿no? Que me lo, o sea, que digo, es que porque entiendes que empiezas ahí a intervenir tú de una manera que justo ahí no quieres, ¿no? Y tú quieres que el espectador haga su propio plano contra plano, que pueda mirarles a los dos, que el actor pueda realmente vivir y respirar en ese plano. Entonces creo que al final te abocas a hacerlo así, aparentemente tan sencillo, ¿no? De plantar la cámara y decir, venga, vamos a hacerlo desde aquí, que sea honesto y tal. Y es muy loco, porque es, a veces son planos muy largos, ¿no? Donde tienen que tal y donde obviamente pasan muchas cosas a veces que son que no podemos controlar, pero que nos gustan, ¿no? Me ha pasado en varias veces en todas las películas que he hecho encontrarme en esa situación de después de darle muchas vueltas acabas optando por rodarlo así porque parece lo más sencillo pero es lo más difícil, pero es donde crees que ese momento yo quería que tuviera esas dudas, que tuviera toda esa cuestión física de decir, uf, esto no acaba, ¿no? Yo creo que hay algo muy sano en escuchándolo Jonás, ¿no? Habla todo el tiempo el espectador, si os fijáis, todo el tiempo, y estamos bastante acostumbrados en el cine contemporáneo a perder eso. Ahí hay alguien que quiere preguntar algo. Un poco como lo que decía antes en lo de la cena. Este en concreto es lo que os decía antes, que esto sí está escrito, o sea, este texto de él se lo escribí, luego se lo escribió él, ¿no? con Lucía, con la camarera al principio de la película, para poder decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque ese texto en la ficción, digamos, en la realidad, es un texto que queda claro que él ha pensado, que ha necesitado escribir. Entonces es diferente, no es lo mismo que otras escenas en la película, que uno está sentado en una mesa y dice lo que supuestamente se le ocurre decir en ese momento, en esa situación. Esto es diferente, esto estamos ante una situación en la que él se supone, yo creo que lleva medio todo el verano pensando ese discurso, lleva todo el verano haciéndolo, ¿no? Para mí. Entonces lo ha escrito porque necesitaba escribirlo, porque no controla el idioma y no podría hacerlo si no lo escribe antes previamente y se lo ha aprendido. Y eso es lo que pactamos. Y entonces lo hablaba ahí con él, entonces Vito lo iba aprendiendo durante el viaje en la furgoneta, lo íbamos repasando ese texto. Ya te digo, para él era muy difícil el idioma. Entonces eso sí que, pum, 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 lo aprende y ahí lo hablamos. Y además él no sabía lo que decía, yo le explicaba. Y nada, o sea, básicamente fue como... O sea, ahí sí que está aprendido y también oyéndole, a veces repasándolo en el viaje en la furgoneta, me di cuenta que, claro, que era muy largo la carta... Y que en un momento eso iba a ser agotador. Y empecé a pensar también mucho en qué iba a pasar con ella. Que esta actriz, Vaina, que yo creo que hace una cosa muy difícil en ese plano. Aparte, ella es una actriz que también aparece en la película solo en ese momento y en el rodaje solo fue en ese momento. O sea, apenas la conocí. Además, ella es una actriz conocida en Francia y tal. O sea, que aceptó hacer esto a través de un amigo muy maja. Y no sabía muy bien. Solo yo le había dicho, vamos a estar el 2 de septiembre en los Jardines de Luxemburgo. Pareceremos un equipo de cortometraje, bueno, no, o sea, de yo qué sé. Habíamos pedido un permiso para rodar allí como de documental. Y ella, y le dijimos, entonces era la mañana del 2 de septiembre, vendrás y tal. Y era muy gracioso porque teníamos nuestras dudas de si iba a aparecer. Ella me dijo, sí, me hace mucha gracia, estoy cansada del mainstream, me decía. Está bien hacer esto con vosotros, los españoles y no sé qué. Y durante el viaje Vito me decía, oye, pero estaba a venir y tal, porque además buscó su nombre y le dije, es una actriz famosa, mira, Vaina Yocanto. Entonces buscó en Google y lo primero que apareció es ella en una portada de Playboy. Y Vito, Dios santo, va a ser ella, en serio, me estás mintiendo, ¿no? Y yo, sí, tal. Entonces, claro, no nos lo creíamos, había una cierta, pero de nuevo un poco ahí la fe de, venga. Y yo la mandaba mensajes de texto a su teléfono durante el viaje de, oye, te recuerdo que el día 2 de septiembre por la mañana nos veremos en el... ¿Te acuerdas? O sea, porque tenía miedo de que realmente nos dijera, no, me ha salido una película, o yo qué sé, me voy de vacaciones. O sea, vino... O sea, bueno, quedé con ella la tarde antes para elegir el vestuario y le conté un poco, mira, básicamente lo de mañana fue... va a ser así, te vas a sentar, viene este chico, te va a hablar, va a estar muy nervioso porque estará nervioso en la propia realidad, te va a contar esto, tal, y le... Me dijo, vale, con esto me parece bien y ya vamos y tal. Entonces lo que hicimos es, llegamos allí, nos sentamos y confirmé, o sea, primero Vito confirmó que funcionaba la escena porque le soltó el texto que ella desconocía hasta ese momento y ella se rió, con lo cual él entendió que más o menos se hacía entender y eso le alivió bastante, lo alivió. Y yo, por otro lado, corroboré lo que sospechaba, que es que el texto era muy largo y que para ella era muy difícil estar todo el rato escuchando eso. Entonces ahí fue donde se me ocurrió que en un momento él...
no pudiera seguir, que en parte le costaba y que entonces tuviera la necesidad de sacar el texto y que ella se lo cogiera. Y entonces era muy bonito de repente que pasar, digamos, a entender las palabras en el idioma real, ¿no? Dichas por ellas, y que inmediatamente según acabara dijera, bueno, ¿qué tal? No sé qué, y pasaran al castellano, que era una especie de derrota, es decir, bueno, hemos vivido esta burbuja de intentar este método de comunicación a través de la carta, pero obviamente volvemos a nuestra lengua común, que era el castellano, ¿no? O sea que, contestando a tu pregunta, perdón, o sea, pues era eso, o sea, sentarse ahí, pautar mucho con ella, se hace esa primera lectura, se hace un ensayo y se marca todo. De todas formas, era relativamente claro lo que tenía que pasar allí, cómo tenía que él decir las cosas, lo que os decía antes, es una dirección, él sabe cuál es el espíritu, cuál es la situación, cuál es el estado de ánimo de esa escena, y yo sí que le marco algunas pausas, le remarco algunas frases, le digo esto aquí tal, esto aquí cual, aquí paras, aquí no sé qué, a ella le marco algunos gestos, algunas preguntas, no sé qué, toda la segunda parte de nuevo la pactamos, tú le vas a decir esto, tú le vas a decir el otro, tú paras aquí, tú le dices no sé qué, aquí os calláis, aquí vuelves a retomas, pam pam, lo memorizan en el momento y se rueda. O sea, se hicieron tres tomas y la que visteis es la segunda. Bueno, cuando lo escuchamos hablar, ¿no? Se nota esa claridad del control de estados de ánimo, ¿no? Todas las resoluciones vienen para remarcar, subrayar, mejorar los estados de ánimo con los que quiere salir y entrar a cada escena. Casi casi que en Jonás, más que la trama, vas viendo los estados de ánimo que se van empezando a encabalgar, ¿no? Como si escuchamos Rock and Roll Suicide de David Bowie, ¿no? Que empieza como una ópera y termina en canción alegre, pues más o menos ese tipo de estructuras trabaja. Y eso es súper, súper importante de los guionistas, ¿no? Cuando empezamos a trabajar sobre el estado de ánimo que queremos que tengan los espectadores en todo ese recorrido. Y ahí está, pero como un arquitecto chino. ¿Alguno de vosotros ha pensado en algún momento de ese plano tan largo que había alguna posibilidad, por pequeña que fuese, de que Vito triunfase? O sea, de que tenía alguna... Nadie en un momento ha dicho, quizá... No, por la propia dinámica de la película, ¿no? O sea, que hasta ese momento... No sé si querías decir algo. No, ah, perdón. Ah, bueno, ahí. Aquí. Sí, no sé. Te toca. Que a lo mejor lo que te digo bueno, es una pregunta totalmente inocente y no quiero que te sientas ofendido, pero vale. Yo te aviso, ¿vale? Esta es una película que a mí me ha gustado, pero porque aquello que decías de como que da una sensación de estar a gusto, de estar en un lugar como aparte. Y también supongo porque todo lo que has explicado de cómo ha surgido, de que parte de una broma, de una noche y tal, y que a lo mejor es algo como más interno, y no sé si realmente funciona como película, porque no es una película que, si me la recomiendan y me la explican, porque va de unos chicos que se van de viaje, yo a lo mejor les digo, bueno, bien, pero no es algo que iré a buscar. Que está muy bien cuando te lo encuentras, que está muy bien haberla visto aquí, pero no sé si es esa sensación de más de transmitir esto de un espacio, que no de como que funcione como una... gran película, que tampoco creo que sea eso lo que buscas, pero que no es algo que a mí personalmente me haya como, wow, la volvería a ver. Yeah. Está muy bien porque es como muy... A mí me ha dejado fuera, en este sentido, lo siento. No, me encanta, está súper bien que lo digas así. Claro. En este sentido me ha dejado fuera porque, sobre todo diciendo que viene de una noche, que está hecho todo entre amigos, es como, es muy tuyo, está muy bien... Pero es que es muy temporal, es muy efímero eso, porque es como una sensación que volverla a repetir no sé si sería bueno. Ya. No, súper bien, muchas gracias por el comentario. Creo que es muy pertinente aquí, además, decirlo, y está para eso se viene, ¿no? A intercambiar. No, te diría que... O sea, obviamente la clave es lo que has dicho, es me he quedado fuera y eso es lo que nos importaba hoy, de lo que hemos hablado, de pensar las películas como un espacio, ¿no? Lo que hemos dicho antes, como una casa, como un lugar al que invitas, ¿no? Quieres hacer entrar al espectador, ¿no? O sea, no tanto por una historia que estás contando, que le engancha, que esa cosa que decimos antes de me ha enganchado, ¿no? Me ha ido tal, o me he desconectado, no sé qué, sino como que hay algo que te atrae, que te gusta estar ahí, que más o menos... Entonces has dicho, me he quedado fuera, luego en otro momento has dicho, estaba a gusto, o sea, como que no sé, y que en todo caso no repetirías, pero que también es muy normal. O sea, ya es mucho pedir. O sea, es mucho pedir que veas la primera por segunda vez. Pero y no quiero remarcar, sí. Yo repetiría de yo qué sé, si me la encuentro, volvería a verla y me quedaría a verla.
Pero es de esas películas que no sé por qué no... No sé aquello de que no he entendido esta parte, voy a volverla a ver si la entiendo. Claro, es que yo... Perdona, o sea, yo personalmente, claro, como yo intentas hacer como desde el espectador que eres. Entonces, yo como espectador, por ejemplo, no me gustan nada esas películas. Nunca he vuelto a ver una película, nunca, por algo que no me quedó claro en la vida. O sea, me parece una razón para volver a ver una película absurda. O sea, y sin embargo sí que es verdad que noto que hay mucha gente, pero esto te hablo yo como espectador, y eso es lo que pasa aquí después, ¿no? El que ha hecho esta película es esa clase de espectador, es decir, es alguien que no... creo que, o sea, que las películas que muchas veces como... Ah, claro, o sea, funcionan mucho y tienen mucho éxito las películas esas que dicen, ah, claro, es que al final es que todo no era lo que pensábamos, es otra cosa, entonces, claro, habría que volver a verla porque, fíjate, y nos... A mucha gente le gusta esto, ¿no? Porque sales como con esa sensación de, yo qué sé, origen de Christopher Nolan, ¿no? Yo qué sé, pues yo la detesto esa película, ¿no? Pero en parte por eso, o sea, como detesto en general todo el cine que tiene que ver con una especie de carta tirada a última hora, porque me parece primero deshonesto por parte del director, que normalmente tenía esa carta debajo de la mesa, y yo considero que el cine tiene una moral y que muchas veces aplaudimos el cine más inmoral del mundo, ¿no? Entonces no sé por qué me estoy yendo a esto, perdona, o sea, no te lo tomes como algo que tal, ¿eh? Intento, es un poco mi defensa, pero que creo que es pertinente para poder hablarlo, o sea, que creo que esta película efectivamente no está hecha con la vocación de ser una gran película. De hecho, fíjate, nos pasaba todo el rato mientras la hacíamos, que mientras rodábamos yo les decía al equipo, es posible que sea un corto, y me miraban algunos, concretamente Javier, que es el productor, me decía, pero ¿en serio? Y tal, porque claro, para él eso sí era un poco como, hostia, todo esto es un corto, porque sabes que el Ministerio de Cultura reconoce el largometraje a partir del minuto 60, pero 59 minutos es un cortometraje, ¿no? Y es verdad que cabía la posibilidad de que quedara por debajo de 60, y era una de mis, incluso, ambiciones. Tenía claro que quería hacer una película muy breve, muy corta, muy efímera, sin asomo alguno de drama. O sea, quería que no hubiera nada que la sostuviera como dramático, aunque es falso, porque obviamente claro que hay drama en la película y lo sostiene, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible como que no se intuyese eso. Y entonces yo entiendo que tú veas, porque también la educación que tenemos, nuestras expectativas con respecto a las películas, no sé exactamente cómo serán las tuyas, o sea, que cuál es tú, cómo eres tú como espectadora, pues es lo que te ha pasado, o sea que... o sea, yo no aspiro, a mí me dices que lo has pasado más o menos bien y yo feliz, o sea, y luego, con lo siguiente que he hecho, no la volvería a ver, también feliz, lo entiendo, porque además tienes otras muchas películas que ver y ya bastante 70 que le has dedicado aquí, pero al final tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es como qué expectativas pones tú a las películas y tal, ¿no? Y en este caso es verdad que es una película muy imperfecta, muy tal, y yo tenía miedo, y cuando la hacíamos, incluso cuando la monté, la verdad es que la monté muy rápido y me quedé como contento de la sensación, pero tenía muchas dudas, digo, joder, es que esto probablemente la gente nos va a decir, qué tontería es esto, esto no es una película, incluso, y me ha pasado más gente, una amiga una vez me dijo, pero ya, se ha acabado y tal, pero hombre, pon algo más, digo, no, es que no hay nada más rodado, una amiga directora, y yo me decía, pero en serio, Virginia, Vivi García del Pino, me decía, pero hombre, no sé, joder, y tal. Y yo quería hacer una película muy de cuatro instantes, y es lo que es, y sabiendo que eso iba a generar que mucha gente le pareciera insuficiente, tal, y porque yo entiendo que en el mundo en el que vivimos, las películas que son consideradas buenas o grandes películas que merecen la pena, y obras maestras, pues son películas normalmente largas, que tratan de grandes temas, que están sustentadas en drama, que están no sé qué, y esto es mi posición como cineasta un poco contra eso, y hago una película así de efímera y así de poca cosa y con sus imperfecciones y tal, porque creo en eso y hago mi posicionamiento yo con esto sabiendo que no tiene la gente que adherirse a él. Jugando a hacer efecto Kuleshov, si yo les dijera ahora, sin saber nada de esta película, que es una peli que se llama Los exiliados románticos, que discuten un montón de Natalia Ginzburg y que termina con una cita de Blas Pascal, os usáis todos, y la virtud de Jonas es que metió todo eso, como siempre, sigue metiéndolo, y todos dicen, es una película de veraneo, de tres tíos que se emborrachan, y no, y Natalia Ginzburg realmente está dentro de la peli, o sea, es una de las pocas pelis ligeras en donde alguien nos explica un libro, y además todo el mundo sale de la película con ganas de comprarse el disco de Tulsa y el libro de Natalia Ginzburg, entonces decís... Ha habido casos, sí. Oye, yo lo único es que tengo que coger, avisadme, pero tengo que coger un tren a las 4. O sea, me puedo quedar aquí de verdad hasta las 3 y media. Hacemos la última. No, o sea, yo feliz, feliz. No sé si será una pregunta un poco estúpida, pero al principio has dicho que no te hacía mucha gracia hacer una película que sea un viaje en furgoneta, porque tú nunca lo habías hecho eso y era como un poco raro. Y para hacer la película has hecho ese viaje en coche.
para poder grabarla. Ahora, que siempre hablas del espectador, tú como espectador, cuando ves la película, ¿la ves de una forma diferente de cuando la pensaste después de haber vivido este viaje? Sí, lo que pasa es que tampoco la pensé mucho. Y no, y esto me parece una cosa importante. Yo, y siempre lo hablo mucho con, a veces en clases, con gente, con estudiantes o con amigos y tal, que digo, es que yo prefiero, es una manera mía que tengo un poco lo que os decía al principio, de por mi miedo a sufrir, a frustrarme, a quedarme ahí y tal, intento no pensar demasiado la película. Por supuesto que las pienso mucho, porque es inevitable. Y la siento dentro y llevo... surge esta necesidad, ¿no? Pero pienso que es una de las grandes cuestiones de todo director de cine, de todo cineasta, que es como la expectativa que uno se crea de su propia película, ¿no? Y es verdad que siempre te preguntan, muchas veces te preguntan, algo parecido a lo que tú has dicho de otra manera, te suelen preguntar, ¿esta es la película que habías soñado? Y yo digo, es que no la he soñado. O sea, y además, si la he soñado, intento olvidarla. O sea, esa intento no hacerla, porque es imbatible, porque esa película que uno sueña y que uno piensa hacer, siempre pensamos que es genial, es una obra maestra, es tal, y esa película normalmente luego no la puedes hacer. Entonces pierde casi siempre esa película la real. Entonces yo intento pensar en la real en hacerla e ir descubriendo la película que estoy haciendo en la medida de lo posible, dentro de que siempre hay, por supuesto, mucho trabajo, pero intento que haya siempre dejar como toda una serie de cuestiones más o menos abiertas para que puedas ir descubriendo la película y aceptándola. Y creo que básicamente el director de cine lo que hace es aprender a aceptar lo que es él, la película que está haciendo. Y es una cuestión bastante fuerte. Cuando el primer día ruedas y empiezas a ver los primeros planos, creo que era Oliveira que lo decía, ¿no? Que hasta la primera semana, ¿no? Que era como la cuestión física y mental que sufre el director de cine en el choque que tiene al principio con los primeros planos. Que empiezas a ver y empiezas a decir, esta es la película que estoy haciendo. Por mucho que la hayas pensado, incluso creo que el que lo haya pensado mucho, o sea, no sé que se haya una cuestión tipo Hitchcock de eso que decía él, ¿no? De que estaba todo claro, dibujado y era exacto. Lo normal es que hay un sufrimiento, no sé cómo decirlo, una como de acostumbrarte a ella, ¿no? A lo que estás haciendo. Te diría que es más ese tema, me sucede más en directo, en el rodaje, que en el después. Porque ya en el después, cuando llego a montaje, ya he asumido la película más o menos que iba a hacer. Puedo tener sorpresas en montaje o decepciones, pero ya son las menos, ¿no? Ya entras en otro nivel, ¿no? O sea, es en el rodaje donde realmente hay como un acostumbramiento, una fricción entre tú tal, lo que estás haciendo, lo que no, que te debates y que tardas en asumir eso, ¿no? En decir, bueno, esta es para bien y para mal la película que tengo que defender, ¿no? Y a partir normalmente del segundo plano, siempre ahora cuando empiezo a rodar la nueva me pasa mucho eso, que digo, joder, es cuando siento que empiezo a hacer la película, es cuando hago el segundo plano. El primero siempre estoy muy, muy, muy perdido, ¿no? Como muy... Y cuando corto, o sea, el momento en que pasas del primero, lo das por bueno el primero y pasas al segundo, ahí es donde empieza esa aceptación, ¿no? Hasta entonces todo ha sido especulación. O sea, hasta entonces todo ha sido, venga, vamos a rodar tal día, vamos a hacerlo así, vamos a venir aquí, vamos a hacer esto. Obviamente en todo eso hay una película que va trabajando en tu cabeza. Pero yo intento como que no se haga muy grande esa película en mi cabeza, ¿sabes? Intentar reducirla ahí un poquito. Y es eso, casi te diría, empieza el verdadero proceso difícil y bonito también y emocionante de asunción en el paso del primero al segundo plano, en mi caso. A lo mejor otros directores, o sea, luego dura más, ¿no? Pero eso que dices, esos días, ¿no? De ¿qué pasa aquí, no? Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Yo creo que ha estado muy bien. Gracias, Jonás. Gracias a vosotros.